abre su bolso y ahí está el momento en que quita el arma. Pero antes de eso, ella abre su cartera y saca este cuchillo hechizo y amenaza al guardia de negro y le pone cara de choro y le hace un gesto así como que la va a atacar. Ahí aparece. Hola a todos y bienvenidos aquí a Rol TV Noticias. Agradecer a todos los que se están conectando a la sintonía. Hoy día tenemos noticias de impacto, una noticia que, bueno, que ya muchos ya saben de lo que ocurrió en Los Valledor, y esta mujer que está en pantalla se fue preciosa. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, por atacar a una persona con un arma hechiza seguramente, y después agarrar una pistola y pegar tres tiros. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tengo videos, tengo noticias y también recuerden, vamos a estar leyendo sus comentarios. Así que quédate en sintonía, apóyanos compartiendo, ¿ok? Y danos like. También quiero dar la bienvenida a nuestra querida Angélica Sainz del canal Mujeres en Poder con Angélica. Bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Marquito? Buenas noches a todo el chat. Hoy sí que notición hoy día esto, ¿ah? ¿Eh? Sí. Yo creo que tiene muchas aristas, aquí lo vamos a conversar. Exactamente, pero antes de comenzar con la noticia, Angélica, dar la bienvenida a los que nos acompañan, a Oso Ninja, a Magallánico, también está Fernando Parra, Elizabeth Villalobos, Laura Soledad, Nancy González, Alex Hermosilla, Verónica Kutzbach, también Cristina Salinas, Don Jabalí, Miguel Barriga, bienvenido. Libertad, bienvenida, ¿cómo estamos? Siempre aquí con nosotros. Felipe Gallardo, también otro que siempre nos acompaña. Así que, bueno, comencemos con la noticia. Hoy, impactante las cosas que están ocurriendo. Hasta me dijeron que era un montaje. Y yo les dije, ¿cómo va a ser un montaje? Eso es increíble. No empiecen con sus cosas, con sus montajes. La gente opina, es bacán escuchar, pero algunas veces se pasan como tres pueblos. Y uno se pone a pensar de, ok, ya. Está bien que la gente opine, pero ya de ahí para hacer un montaje, si le pegaron un balazo a una persona, ¿cachai? Es decir, en vivo y en directo. No creo que sea mentira, no sé, el tipo se fue al hospital. Terrible. No, pero la mujer para mí también es un montaje. Ah, sí. Si lo analizamos así como paso a paso, Marco, esto está armado. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Mira, vamos a ir rápidamente a la noticia. A las personas que están conectadas les pedimos que compartan este en vivo. Yo sé que son las medianoche o las 11 de la noche con 42 minutos y estamos en vivo y en directo para los que nos preguntan siempre. ¿Están en vivo? Estamos en vivo. Así que vamos rápidamente con la noticia. Estoy aquí en Emol. En Emol voy a estar compartiendo lo que ocurrió en la tarde, ¿no? El día de hoy. Dice, video, el momento en que una mujer arrebata el arma a guardia de seguridad y dispara en Los Valledor. Mira, de esto yo quería comentarte, Angélica, porque muchas personas quedaron como muy sorprendidas que un lugar como Los Valledor, un lugar como La Vega, tengan guardias armados. Y yo estuve escuchando, estuve educándome, que factiblemente ellos pueden tener a guardias armados. Guardias con pistolas, porque creo que tienen la posibilidad, le dan la opción para eso, ¿me entiendes? Entonces, para la gente que cree que, no, sí, sí es verdad, hay algunos que tienen, que pueden tener armas como si fuera un banco, como si fuese otro tipo de entidad que los dejan hacerlo, ahí te dan la opción, que este guardias con armas, sí o no, ¿cachai? Y ahí ellos toman la opción. Bueno, sigo con la noticia, dice, luego de sustraer la pistola, la detenida percutó varios disparos, hiriendo a dos personas. Dicen que a un camarógrafo le llegó una esquirla, pero no sé exactamente dónde, en la cara o en el cuerpo, pero sí, fue herido y el otro directamente en el pie. Un completo incidente se produjo en la marcha blanca de las nuevas medidas de seguridad en el mercado mayorista de Los Valledor, en la comuna de PAC, o Pedro Aguirre Cerda, en las que se incluye la solicitud de cédula de identidad. Una mujer que era detenida por guardias de seguridad del recinto sustrajo la pistola de uno de los funcionarios y percutó varios disparos. En el hecho, hirió a dos personas. Según informaciones preliminares, la mujer había sido retenida por los guardias para entregarle, para entregarla a carabineros, luego que esta
los amenaza con una lima tras negarse a ser controlada. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo comenzó todo esto? Aquí pasa la noticia, dicen las cosas, una mujer detenida, dos personas heridas, pero no explican cuál fue la razón, cuál fue el detonante para que ocurriera todo esto. Es decir, no lo explican. Hay mucha gente que decía posiblemente que traía el carrito, no la dejaron entrar, porque igualmente la medida, hay gente que no ve televisión, así, hay que decirlo, ¿me entiendes? Y tal vez esta persona no tenía idea, no lo sé, o posiblemente, como dices tú, Angélica, también tomo tu opinión, no sé si me puedes dar sí. La opinión un poco que hemos compartido. Mira, como dice aquí un amigo que entró, los que usan armas son los vigilantes. Sí, exactamente, los de azul. Y los guardias no. Esa es la primera diferencia. Y lo otro, que creo que le pidieron el carnet para entrar y simplemente no lo tenía y se desató esto, pero es muy curioso. Claro, pero igualmente se veía algo así venir, ¿eh? Porque, bueno, es que igualmente hay gente que no ve televisión y tal vez no se informa, llega y va nomás como todos los días. Porque el mundo gira, ¿no? El mundo gira y las cosas cambian, y las leyes también. Pero esta persona seguramente fue, ¿cachai? Le dio su día de furia y dejó la cagada abajo. Pero es que ella tiene antecedentes. Otra cosa, si tú ves el video, disparar, sacándole el arma al guardia, disparar desde la espalda con la mano al revés, perdón, tiene que ser una persona que ha disparado otras veces. Claro. Eso no es. Claro. Ahora el guardia, cuando el vigilante la toma, la pone hacia el lado de su del revólver. ¿Por qué la pone hacia el lado del revólver? ¿Por qué no la pone hacia el otro lado donde la mujer, aunque hubiera estirado la mano, hubiera encontrado otra cosa, pero no un revólver? Hubiera encontrado una sorpresa, güey. Claro. ¿Cachai? Entonces, no. Además, estaba toda la televisión. Y el espíritu del gobierno es el echar abajo esta medida. Sí. Porque ellos reclamaron, dijeron que era discriminatorio pedir el carné. Perdón, yo le pregunto a la TOA si no le han pedido el carné cuando entra a un edificio de oficinas, por ejemplo, común y corriente. TVN, todos los estamentos públicos tienes que entrar a... Y para comprar copete. Sí, obviamente. Si me ven la cara y creen que soy menor de edad y me piden carnet. Entonces, ¿por qué lo Valledor o la Vega no? Cuando realmente, oye, acordémonos que muchos delitos se han provocado desde dentro, han dado aviso desde dentro, y como a los que mataron del camión con su siembra de tomates que trajeron a vender a los Valledor, y cuando se fueron los mataron y se salvó su hijo de 16 años, pues salió corriendo herido. Entonces era como, ojalá que el gobierno hubiera echado por tierra esto. Tenían contratada a la mujer sabe disparar, porque eso, o sea, yo te digo, una persona que no ha disparado nunca para sacar el arma del tipo que se la pone hacia su lado derecho, donde está el arma, logra sacarla, porque también pareciera que el arma no tenía seguro el estuche donde estaba, y ella dispara al revés. Bueno, dicen que al camarógrafo de TVN le disparó en el estómago, yo no tengo idea. No, le llegó una esquirla. Mira lo que dice Tigre Águila, dice, la disco pide en carnet también, y la Gaby dice, hechos aislados que ocurren todos los días. Claro. Bueno, sí. Así que, ahora por supuesto, claro que nos pone en riesgo a todos. Como dice Charlie, claro, un mal procedimiento del vigilante privado, por supuesto, ahí tú te das cuenta, Charlie, que no tienes ninguna preparación más allá. ¿Y quiénes son los vigilantes privados, los guardias privados? No siempre es personal de carabineros o las Fuerzas Armadas en retiro. Entonces, sí, exactamente. Es un riesgo a nosotros.
Sí, bueno, no solamente a nosotros, a todo el mundo. Mira lo que dijo también Enzo Andreoli, bienvenido. Antes de seguir con este en vivo, les pido de corazón que compartan en todas sus redes sociales los grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, todos lados, para que más personas se puedan unir a esta sintonía. Estamos recién comenzando la noche joven y la noticia también, así que quédate todo el en vivo y también compártelo. Mira, vamos a ir rápidamente al video cuando esta mujer, como dice la Angélica, unos centímetros más y se y agarra la sorpresa, pero no, agarra el arma. Así que vamos a ver el video. Vamos a agarrar a ver el video, el polémico video de esta mujer, ¿verdad? Esta bandida, como dicen por ahí. Vamos con el video. El video. Abre su bolso y ahí está el momento en que quita el arma. Ahí pero antes de eso, ella abre su cartera y saca este cuchillo hechizo y amenaza al guardia de negro. Y le pone cara de choro y le hace un gesto así como que la va a atacar. Ahí aparece el guardia de azul por detrás. Que no se da cuenta al parecer que le quita el arma. Que te estoy hablando de un hecho anterior. Estamos hablando de lo que ocurre antes, cuando la echan afuera. Ahí aparece luego el guardia de azul y la empieza a llevar. El guardia negro le quita la pistola, se la pasa a carabineros que están dentro del retén móvil. Y ahí es cuando llegamos a este momento. Cuando ella le logra quitar el arma al vigilante de azul. Y vamos a escuchar al carabinero que está a cargo del... Sí, buenos días. Lamentablemente se produjo durante la mañana, hace un momento atrás, y ustedes lo están viendo prácticamente en vivo, un control que se hace normalmente al acceso de este centro de Los Valledores, donde una persona, una mujer de 54 años, chilena, se resiste, ¿no es cierto?, a este control y extrae un arma blanca intentando agredir al guardia de seguridad. Viene en su ayuda un vigilante privado y en este momento, en un descuido del vigilante privado, esta mujer extrae el revólver que porta, ¿no es cierto?, el vigilante y efectúa un par de disparos donde lesionó a lamentablemente un camarógrafo de Chilevisión, al guardia de seguridad y a una tercera persona que también aparentemente sería de prensa. Son tres disparos, tres lesionados. No sabemos si uno de los disparos, aparentemente uno es solamente un rebote, es una esquirla que afectó a un periodista. Sí, tenemos antecedentes, esta persona normalmente es recurrente acá en el sector, es una persona en situación de calle, pese a que tiene domicilio, pero normalmente está en situación de calle, tiene antecedentes penales, pero nada pendiente. En este momento se encuentra detenida y estamos esperando obviamente las instrucciones de la fiscalía. No. ¿Cuando ella se enoja o no, era el que quería entrar en un carro? No, esto es solamente un control de acceso. Aquí no estaba haciendo control de identidad, era un control de acceso como se está haciendo normalmente al centro de Valladolid. ¿El estado de salud? Sí. Bueno, primero que nada agradecer a todos los que se están uniendo a la sintonía. También tengo una pregunta, no sé, un pensamiento que se me acaba de ocurrir cuando vi este video. Ese guardia, cuando le quitaron el arma, supuestamente las armas tienen como un seguro, y él no la traía, ¿no? No se veía que tenía como un seguro, ella llega, agarra y saca, ¿me entiendes? En el video. No sé, esa es mi visión de lo que veo, porque fue muy rápido, fue muy fácil para la mujer llegar y sacar y pa, pa, pa. ¿Entiendes? Bueno, ahí estaba nuestro amigo que dice, nos cuenta que él es vigilante, que es infante marina, Charlie. Dice, nunca debes descuidar tu arma y la reducción no se le debe dejar al alcance que tomen el arma, por supuesto, y eso es súper curioso, porque el colega guardia debió llamar apoyo para reducir a la mujer. Sí, exactamente. Mira, dice Enzo Androli, dice, ¿qué está hablando ese? Yo veo otra cosa. También dice Asterix, dice, esa chana el narco. Dice Charlie Delta, dice, nunca debes... te lo había leído esta parte también. Sí. Marisol Meneses, bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias por unirte a la sintonía. Dice, ¿dónde habrá hecho el curso para disparar? Claro. No, pero disparó para abajo. Tigre Águila, bienvenido, dice, debieron haberle tirado gas, pimienta a la mina. Mira, yo creo que aquí
el carabinero dijo, mejor que yo haga la pega, porque si yo meto las manos me van a cagar a mí. Es como que siempre mirando nomás, no estaban ni nada, estaban dejándolo que los guardias hicieran la pega. Por eso, ¿cachai? Porque si no, igual después los feministas, los derechos humanos y toda la weá, lo iban a ir en contra de él. Es decir, preferible ahí no. Y yo creo que ahí fue donde ocurrió esto, y la señora tuvo la oportunidad de sacar el arma y pegar. Pero lo bueno es que no la levantó más, porque si no le pegan el estómago al joven. Se lo echa. Y eso yo decía, podría haber matado a él. Sí. Porque ahí hubiera quedado la escoba. Ahora no, ahora ella pasa a ser víctima, seguramente mañana va a ser decretada como detención ilegal. Uh-huh. Y después Boric le irá a dar pensión. Claro, los derechos humanos van a saltar, las feministas por otro lado. Eso es así en este país en este minuto, desgraciadamente. Y algo que me parece súper bien, que por lo menos se regule en Lo Valledor y en La Vega el ingreso, se echa la chacota, se da tema, como dice la Gaby, mañana va a estar libre. Va a ser un problema de la sociedad, que ella sea droga, comunista, activista, tiene tremendo prontuario. Entonces, se va a diluir todo el tema, desgraciadamente, Chiti. Sí, Purrutia va a decir que es detención ilegal, exacto, Enzo. Sí. Domingo Castro dice, sí comparto así a esa mujer, dice, es caso psiquiátrico, peligroso a esa mujer, solo quiere llamar la atención, dice Domingo Castro, bienvenido. Mira, rápidamente quería compartir otra pequeña noticia, información para todos ustedes, dice, crónica cómo la delincuencia y las drogas cambiaron Lo Valledor, el mayor mercado de Santiago, pero eso hace rato. Es el mercado más grande de Santiago, pero batalla contra un feroz aumento de la delincuencia que ha aumentado. En Lo Valledor y sus alrededores se mezclan chilenos, venezolanos, colombianos, haitianos y peruanos. Salir en las calles de noche es arriesgarse a ser asaltado o algo peor, lo que sí es fácil de comprar drogas en las afueras. Todo cambió en 2019, igual que Chile, dice Víctor, dueño de un almacén italiano, imagínate. ¿Qué pasó en Lo Valledor? Dice, es el centro neurálgico desde donde procede la mayor parte de los alimentos de la capital. Acá están las frutas, verduras, quesos, pastas, conservas, carnes, pescado, abarrotes que cada día consumen los santiaguinos. Sí. Sin mencionar la comida para animales. Es difícil nombrar un producto que no esté en sus 33 hectáreas y 1.500 locales. Pero en los últimos años las bandas delictuales extranjeras se han ido apoderando del barrio. Mira, vamos a leer un testimonio. Dice, yo llevo 40 años trabajando acá con mi señora. Dice Víctor, dueño de un local que es una especie de almacén italiano. Tiene unos 70 años, vende buenos productos, pero reconoce que el barrio se ha echado a perder. Todo cambió en 2019, igual que Chile. Nosotros sabemos cómo era el país antes, mucho más seguro. Es lo que dice este testimonio de Víctor, Angélica. ¿Qué opinas de eso? Sí. Qué pena, yo hoy día también escuché el testimonio de un tipo joven, decía, yo nací, él, creo que era de La Vega, y cómo habla de hoy día, de la inseguridad, de que no pueden circular en la noche, es tremendamente peligroso. Sí, es peligroso. Sí, pues está tomada. Entonces, cualquier medida que por lo menos pueda proteger. Bueno, él también aclaró que esto no era discriminatorio porque habían muchos comerciantes que sí son de otras nacionalidades, pero que están en regla, que tienen sus documentos, que pueden tener nombre con un carnet y hace problemas. Que pueden tener vida. Son los indocumentados, ¿tú qué sabes quién son? Entonces, es muy triste cómo vinieron a permearlo todo, a echar a perder todo, es un desastre, y en realidad es el mayor centro de abastecimiento de Santiago, Lo Valledor. Mira, dice Cristina Aravena, denle amor, cultura y poemas. Claro. Sí. Quiero ver las declaraciones, no sé si el presidente ha dado declaraciones, no lo sé, todavía no lo he encontrado.
Pero mira, vamos rápidamente a ver este video, el video polémico de Mochatti. Mira lo que dice Mochatti. Y después vamos bueno, a ir con Boris el está apurado, por eso no. Por eso que no dio declaración. Mira, vamos, pero antes de ir al video polémico, quiero pedirles, por favor, que compartan la sintonía. Estamos un poco baja de sintonía. Por favor, ayúdenos compartiendo. Yo sé que hay muchos que comparten en Facebook, en WhatsApp, siempre me lo dicen en el chat. Así que si lo pueden hacer, para subir un poco la sintonía, yo sé que es un poco tarde, yo sé que es noche, son las 11, casi medianoche, pero todavía la noche es joven en las noticias y también es joven en nosotros. Así que vamos a ver este polémico video. Mira lo que dice esta señora. Encontré este video en TikTok y me pareció muy interesante. Así que corra video, director. Gracias. Quiero hacerle una consulta a todos mis chilenos, a mis chilenas. Quiero... La consulta es la siguiente. ¿Quiénes irán a solicitar la cédula de identidad chilena en La Vega, en Lo Valledor? ¿Será carabineros? ¿Será PDI? ¿Será la administración de La Vega? ¿O serán venezolanos, peruanos, haitianos, colombianos? Porque yo, que frecuento La Vega normalmente, quienes tienen puestos de trabajo en La Vega son solamente las personas que les he mencionado. ¿Ok? ¿En Lo Valledor irá a pasar lo mismo? ¿Sucederá lo mismo? ¿Seremos registrados por extranjeros? Permítanme decirles que yo vivo en departamento en Santiago y la administración son todos venezolanos. Difundan mi video, chiquillas y chiquillos. La administración en todas las torres, todos los departamentos que hay en la comuna de Independencia, desgraciadamente, somos registrados hasta con huella por venezolanos. Toda la administración, toda. Conserjería, mayordomo, administrador, aseadores. Son todos, todos extranjeros. No hay lo que es un chileno. Y déjenme decirle, como escuché a Pablo Herrera que estaba ahí, porque esto es un tema que nosotros debemos tratarlo. Cuando yo dije, ayer nomás subí un video de los carros, de las patentes en vía pública. A nosotros el Seremi de Salud lo exigió. A 100 metros de un metro, a 100 metros de una iglesia, a 100 metros de un colegio, a 100 metros de una comisaría, a 100 metros de una vía pública, de una locomoción colectiva, etcétera. Todas exigencias teníamos en Chile. ¿Y qué pasó ahora que se las pasaron por el aro? ¿Por qué no respetan las leyes de Chile? Nosotros teníamos un Chile limpio, sobre todo Santiago, porque región estaba está todavía pasable. Pero Santiago es lamentable. Ahí los dejo. Ojo con eso. Ahí vamos a caer. Porque me da la impresión que tras de la cédula de identidad en Lo Valledor, en La Vega, hay algún mamarracho. Ahí hay algún mamarracho. Y ahí vamos a caer, chiquillas, chilenas y chilenos. ¿Cuál es la idea de solicitar la cédula de identidad? A mí, si yo voy a estos lugares que frecuento y viene un extranjero a solicitarme mi cédula de identidad, yo no se la voy a pasar. Lamentablemente, no se la voy a pasar, porque ya basta, basta todo lo que están haciendo con nosotros, con los chilenos, ya basta, corten, como dijo esa abuelita, paren el hueveo. Bueno, agradecer a todos los que están conectados acá en Radio TV Noticias, ya son las medianoche con 3 minutos.
agradecer también a Angélica Sainz por acompañarnos aquí en la noticia. Oye, ¿qué opinas de esta, de este video? Yo me quedé pensando, ¿no? Tiene razón la señora, ¿eh? Y este video tenía como 20, 28 likes. O alguien le puso 28 corazoncitos. No se ha difundido como debe ser, pero igualmente tiene un punto. Yo creo que, bueno, también perdonad, disculpen por el sonido, pero es el sonido original del video de TikTok. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer cambio, imposible. Pero ella tiene un punto, Angélica, ¿eh? Eso de, bueno, eso lo hemos estado hablando. Yo mencioné esta noticia de los edificios, yo lo he mencionado muchas veces en el canal, que ya existen los edificios QR aquí en Las Condes. Hay dos edificios QR. ¿Qué significa eso? La municipalidad pone QR en todo el edificio. En la entrada no hay conserje, todo es QR, pero la gente no tiene control de eso. Es la municipalidad la que tiene control. ¿Me entiendes? Entonces lo que está diciendo ella no está tan alejada de la verdad, porque la ciudad de 15 minutos es algo que ya se vive en otros países y la gente está saliendo en protesta por esta nueva medida. También ahora se vienen los bozales acá que dijeron que el nuevo no sé qué, que el nuevo no sé qué, ¿cachai? Y siempre nos están metiendo miedo, ¿para qué? Para que nos quedemos nosotros en la casa o haciendo otras cosas, con miedo, terror, con formas de no salir, ¿cachai? O no hacer cosas. Y claro, me pongo a pensar, entonces, ¿puede ser eso, ¿cachai? Ella dice que en su edificio le ponen hasta la huella dactilar. Nunca había escuchado eso, ni en mi vida, ni en los mejores condominios había visto que tienes que poner la huella dactilar. Como dice el Bombo Fica, sospechosa la huella. ¿Qué opinas? Qué terrible, doña. Qué terrible. ¿Se dan cuenta? Si uno saca... O podemos recordar desde lo que fue el 18 de octubre en adelante, cómo hemos perdido nuestra libertad, cómo nos han impuesto un centenar de cosas y hemos ido cayendo lentamente. Entonces, hoy día no me llama la atención nada, piensa tú el mismo censo que se supone que están realizándolo. Y tienen 3 meses para un censo donde la mayoría, por no decir todos, fueron contratados extranjeros con un sueldo entre 800 y 1.200.000. ¿Para qué si la gente no lo está contestando? Porque, por supuesto, hay preguntas que no corresponden. Entonces, estamos por todas partes siendo identificados, registrados. Como ahí decían en el chat, bueno, ¿será que Chile ya no es de los chilenos y quién manda aquí es Maduro? Yo creo, porque qué manera. Como dice la señora, hace mucho rato que en Santiago hay edificios, desde el administrador, los conserjes, el aseo, son todos extranjeros. Y así le fuimos dando el poder. Qué terrible, ¿eh? De verdad que siento que hemos perdido Chile a esta altura, ya hemos perdido mucho. ¿Y qué vamos a hacer para recuperarlo? Sí, exactamente. Lo que, bueno, lamentablemente, hay, como dije anteriormente, hay personas que todavía no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero en algún momento lo harán, cuando les toque el bolsillo, la seguridad, su entorno, su familia o lo que sea. Al final de cuentas, eso. Quiero dar la bienvenida a Elter Skelter. Hola, 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 ¿cómo estás? Un gran abrazo. También a Juani Valdivia de La Serena. Saludos, Juani. Muchas gracias por compartir toda la información en WhatsApp y en todas las redes sociales. Es muy importante la participación, ¿eh?, en las redes sociales y también en la calle. Pero vamos con otro video. Iba a poner el video de Mochate, a ver si lo subí. Sí. Ah, ¿verdad? Creo que es este. Este video es una joya. Así que vamos a escucharlo. Por favor, pongan el oído muy cerca del micrófono, de la bocina, para que... Bueno, este video igualmente tiene buen volumen, así que... Yo voy a decir algo que es un poco... A veces indigna el asunto. Se pretenden dictar ley de infraestructura crítica, una ley sobre las RUF para sacar las Fuerzas Armadas a la calle, reglas sobre el uso de la fuerza, leyes de inteligencia, un montón de leyes. ¿Y de qué sirven todas esas leyes si usted no puede controlar el acceso a un lugar? A ver, ¿de qué diablos sirven? ¿Qué le pasa a la ministra Carolina Tohá? ¿Qué confusión mental tiene la ministra? Entonces yo sé que tienen confusiones, pero por favor, tranquilícense en el gobierno
ustedes a edificios públicos piden cédula de identidad para entrar. ¿Por qué no lo van a pedir otros en lugares privados? Si es para entrar a un simple edificio se exige esto, ¿por qué no lo van a poder exigir ahí? ¿Qué le pasa a la ministra? Entonces, ellos tienen que tranquilizarse, esto es absolutamente legal y esto demuestra además la inseguridad que hay en muchos lugares del país. Ellos dijeron que era una medida de presión, por lo mismo, por la no respuesta de las distintas autoridades, que ellos deciden tomar esta medida de presión por sus propias manos, y de hecho los dirigentes de la Vega Central dijeron que iban a esperar la implementación en Lovalledor para ver cómo funcionaba y comenzar a implementarla. ¿Qué va a pasar en centros comerciales? ¿Se va a comenzar a tomar esta medida también debido a la no respuesta del Estado finalmente en muchos casos? Habrá que ver, porque las autoridades se muestran molestas, porque dicen que podría tener algunos tipos de luces discriminatorias esta medida en la que solo se pide el carnet chileno. Pero según nos decía Cristian Borkowski, va a ser cualquier documento que demuestre una situación regular en el país. Néstor, ¿por qué el gobierno se molesta si se pide la cédula de identidad? Cuando resulta que los extranjeros, después de realizar algunos trámites, pueden pedir cédula de identidad. Es muy ¿Cuál es la razón de esto? No hay una razón que nosotros podamos decir, eso lo tendrá que decir Manuel Monsalve, pero hay algo que es un contrasentido respecto a esas declaraciones del Ministerio del Interior y del gobierno, del actual gobierno. ¿Por qué? Primero, porque hay hombres armados. Muchos auditores se preguntarán por qué hay hombres armados de civil o que no son carabineros ni de la Policía de Investigaciones, sino vigilantes dentro de un sector privado. Bueno, recuerden ustedes que los gobiernos tienen a través de decretos reservados, que no conoce ni usted, ni yo, ni nadie, se le puede dar el rol de estratégico a un lugar. Cuando se le da el rol de estratégico, ejemplo los bancos, ejemplo el Metro de Santiago y últimamente las mineras en el norte, se les faculta a través de ese rol, de ese decreto supremo, que es reservado, insisto, a que esas personas, lo que algunos dicen es la autotutela, puedan tener guardias o vigilantes con arma al cinto, es decir, que disparen, como ocurre con los camiones de transporte de valores, el Metro de Santiago, ya lo decía, o ahora las mineras en el norte, donde pueden sacar el arma y disparar. Por eso es que no se entiende por qué puede estar enojado el gobierno si se le ha otorgado el rol de estratégico. Evidentemente puede hacer un control de identidad, porque finalmente eso es lo que molesta a la moneda, que hagan un control de identidad para ingresar. Yo le aseguro al subsecretario Monsalve, a la ministra Toá, que para entrar a una minera, incluso para entrar a Codelco, a las oficinas, pasa por detector de metales y debe mostrar su carnet. Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿y para entrar a TVN? También. Ya, y entonces TVN, perdona, pero... TVN es más o menos peligroso que Lovalledor. Detectores de metales, revisión de tus documentos, revisión de tus bolsos. Claro. Sí, hay quiero hacer un punto, porque habíamos conversado cuando se conoce esta noticia, uno en su reporteo comienza a llamar a distintas personas y te dicen que básicamente lo que había molestado era esta idea del carnet chileno. Trate de entrar a TVN sin cédula de identidad, en muchas empresas. Entonces, claro... para entrar a un condominio a veces hasta retienen la cédula de identidad. Entonces yo creo que esto es una discusión absolutamente que puede llegar a ciertos niveles del absurdo en materia de seguridad, a eso me refiero, porque así están las cosas, pues. Ahora, ¿por qué hay vigilantes privados armados? Porque el Estado ha renunciado a su acción. El Estado, el uso, teóricamente el uso exclusivo de las armas, ¿quién lo tiene? El Estado. Pero ahora renuncia el Estado para que particulares tengan armas. Serán vigilantes privados, lo que sea, pero son. Pero claro. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz. ¿Cómo se va a molestar el Ministerio del Interior? La ministra Carolina Tohá. O sea, hay un problema acá. Hay un problema serio, es profundo. Por eso toda esta discusión en realidad es una discusión que no debiera existir. Está mejor Chile que cuando llegamos. Está mejor Chile, están mejor los chilenos. Y tenemos perspectivas de estar mucho mejor. Ay, Dios mío. Mira, yo es como tengo este dicho que dice, te veo la cara, tienes cara de no te creo. No, me encantó. Yo creo que esas declaraciones al final de la Toa nos van a dejar a dormir todos tranquilos, felices. Estamos mucho mejor y vamos a estar mucho mejor todavía. Así que lo encuentro espectacular. Oye, que son carerrajas. Y claro, sí. Y ellos lo dicen. Carepalo, como decía Emilia. Claro, y lo que nos parece casi una frase cliché, miente, que algo queda. Bueno, sí. ¿Cuánta gente después responderá o te comentará que en realidad estamos mejor?
y que vamos a estar mucho mejor, porque hoy día la gente no saca conclusiones, no se da cuenta, repite, y de verdad lo que necesitamos es estar más alertas que nunca y darnos cuenta que esto es una burla más. Esta señora a mí me pone nerviosa porque tiene asma. ¿Te fijas cuando ella se pone nerviosa? Sí. Adrenalina hasta mil, le falta como el aire. Ah, no. Amadio. O sea, inhalador urgente. Inhaladora. Oye, vamos a rápidamente ver los comentarios antes de seguir con la noticia. Agradecer a todos los que están conectados. Mira, dice Cristina Lavena, dice: todos mentales en esta cagada de gobierno, todos cagados de la piña. También Marcelo Becerra, bienvenido. Dice: el censo lo extendieron hasta junio. Van a repasar las casas y los sectores hasta que les conteste su cuestionario. Magallánico dice: desde que quitaron la pena de muerte se incrementó la criminalidad. Sí. Obviamente. Hernán Herrera dice: es una medida totalmente válida. También Enzo Andreoli, me gustó el comentario de Enzo Andreoli, que siempre nos acompaña acá en el noticiero. Dice: pienso que estos les molesta porque son incompetentes, porque no hacen la pega, porque no les interesa la seguridad. Claro. También dice Cristina Aravena: que vuelva la pena de muerte. El gobierno, dice la Gaby, no tiene por qué meterse en lo privado. Es extraño igualmente eso, de que el gobierno se mete en lo privado. ¿Qué les importa? ¿Por qué? Mira, yo estuve haciendo un análisis, como lo hacemos, Chati, y me pongo a pensar, en vez de que estén metiéndose en una cosa que no les interesa, porque esto es privado y solamente les cabe, tienen que arreglarlo lo que es los Valledor y la Vega, y si ellos quieren ir a una junta con el gobierno, es cosa de ellos, ¿no? Si no quieren ir, no les pueden hacer nada, no pueden meter preso, ni quieren ir. No, porque ellos son privados, por ley están protegidos. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no piden carnet y pasaporte allá en la frontera, donde están pasando todas estas personas? Ahí no meten la mano, ahí no dicen nada, ahí no dicen nada. Entonces, ¿cuál es...? ¿Dónde están las ganas de arreglar las cosas? Está difícil, está muy difícil, porque como dicen por aquí, no les interesa nada, no les interesa nada ni nadie. Lo único que les interesa es proteger a la gente que viene entrando. Y no te has fijado en algo, Angélica, antes de darte la palabra, de que ellos nunca mencionan la palabra chilenos. ¿Te has fijado en eso? Nunca. Nunca de los nunca, desde que yo escucho la radio, no dicen la palabra chileno. No dicen ya no lo dicen, lo omitieron. Ojo con eso. Bueno, yo creo que es una manera de irnos eliminando del escenario, porque es cierto, no le interesa a Chile, no le interesa a los chilenos. Cuando la gente se pregunta, y lo he visto mucho en Twitter, ¿no es cierto? Dicen que el presidente no se da cuenta, no ve, no, sí se da cuenta. Lo que pasa es que ellos siguen su agenda, que no tiene nada que ver con las necesidades nuestras, ni el país, ni de nada. Ellos siguen su camino, que es la destrucción del país. Y por supuesto que nosotros somos una piedra en el zapato, porque estamos ahí, estamos yendo a la Moneda, estamos haciendo los programas, estamos dando nuestra opinión y estamos recopilando la información, la que ellos van a destruir en los matinales, porque a eso van a los matinales. Se dan cuenta que el matinal es un gran show donde van tantos de aquí y de allá a hablar puras tonterías. Sí, obviamente. Oye, ¿tú viste el video que voy a poner el video de lo que me dijo Magallánico, del joven que le mandó un mensaje en vivo y en directo a los matinales? Sí, excelente. Les dijo, y está la conductora, no me acuerdo cómo se llama, creo que la esposa de Meo, se puso pero súper incómoda. Al tiro yo caché el movimiento de su cuerpo, de sus brazos, de su cabeza, se puso muy incómodo, que yo creo que le dio en el hueso, en el corazón, porque se notó, y él le dijo cosas que son verdad. Dice: ¿para qué piden carnet? Bueno, el otro día mataron a una persona aquí, a una persona que vendía melones, otra que así... Puro homicidio dentro de los Bayor, ¿cachai? Dice, y no se lo manda a decir con nadie, le dice: mira, usted solamente distorsiona la noticia. Y el periodista le está como que le trata de cambiar la conversa. Tú sabes cómo son, pues cuando no quieren escuchar algo, como que tratan de cambiar el rumbo de cómo está haciendo la entrevista, porque esos son especialistas, son locos.
¿me entiendes? Pero el loco no, agarró el micrófono y empezó a hablar, hablar, y lo subió y lo bajó, y eso es lo que se viene. Yo creo que la gente se va a cansar tanto de estos medios, este tipo de medios de comunicación y de noticias que están dando ahora, que se los van a empezar a decir en vivo y en directo, y eso se viene, te lo digo, porque ¿sí? La gente no está. Sí. Mira lo que dice Cristina Vergara, dice, el valledor es una vega privada y dueño puede tomar decisiones sin pedirle permiso al gobierno. ¿Por qué no están protegiendo seguridad de chilenos y su alimentación? Es que es súper extraño. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están velando por la seguridad de la gente de que viene, la que está entrando, no nosotros. Ahí no, te estoy diciendo, no les interesa. ¿Hubieras visto el comentario que dieron en no sé si en Chistevisión, o no sé quién estaba cubriendo esta noticia, porque había unos camarógrafos, una persona, creo que el Mega, no me acuerdo, y ellos estaban hablando, diciendo, ah, oh, no, pues es que es chilena. ¿Cachai? ¿No? Es como que, ah, no, pues sí, chilena. Como que recalcando que la mina era chilena y que no, no es problema de los extranjeros, es del chileno, ¿cachai? Y esa weá da como, a mí me da ortiga, weá, en la piel cuando escucho a esta gente, porque al final de cuentas lo único que hacen es hacer de lo mismo. Siguen con lo mismo, siguen con el mismo discurso, siguen con la cuestión de la discriminación, siguen. ¿Por qué? Porque igualmente recuerden que también quieren poner ley de armas. También ley de armas, también sí, y desarmando. Exactamente, y continúan con el chiste, y continúan hasta que lo van a lograr. Bienvenido Pedro Ereira, bienvenido, ¿cómo estamos? Oye, quiero dar la bienvenida a todos los que se están uniendo a la sintonía. Vamos a leer el comentario de Pedro Ereira, gracias. Dice, siempre lo he dicho, la toa tiene cara de yo no fui. La loca solita se ha robado más plata que toda la suma de desfalcos que vio a Carabineros. Wow. Tienes razón, Pedro, y avalada por el ahora director general de la PDI. Él fue el que estuvo a cargo de la investigación de los 21,000 millones de pesos que se robó la toa. Sí, pues como dice Francisco Muñoz, ¿no? Dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Tú sabes, sí. sabes. Los millones de toa. Sí, pues. Uy, que son calladas. Bueno, así estamos, ¿no? Estamos con este tipo de personas y... ¿Tú crees, Angélica, que esto se va a arreglar por la vía política? Es decir, ¿vamos a poder tener democracia en este país nuevamente o vamos a continuar así por unos 8 años más? Yo creo que esto va para largo y, bueno, es lo que dicen los políticos, los que están hoy día en ejercicio y dicen, no nos pidan. Yo lo escuché a la Gloria Navellán en un programa hace una semana atrás cuando ella decía... contestando a los requerimientos del chat, que destituyeran a Boric. Y ya no nos pidan eso, es que él fue elegido no. Democráticamente, tenemos que seguir la vía democrática. Creo que esa vía democrática, creo que no considerar la situación del país, que a lo mejor hoy día es desastrosa, pero que en 6 meses más, un año más, va a ser 1000 veces peor, es simplemente... intentar llegar a unas nuevas elecciones para ver cómo se acomodan todos, al final es eso, pero que vaya a salvar a este país la vía democrática, el lápiz, el voto, ¿por quién? ¿Por quién y por cuántos? ¿Por dónde? No, yo no lo veo, yo de verdad soy más escéptica en ese sentido, defienden la vía democrática con desesperación, pero creo que no nos va a llevar a ninguna parte menos a tratar de solucionar la situación del país, porque esta destrucción es muy seria. Si tú ves la parte económica, nosotros estamos quebrados. Si esta máquina funciona, porque sigue por inercia, pero se va a empezar a detener. Sí. Oye, eso es lo que tú dijiste de inercia, es verdad. Está inercia porque es algo que corre y corre y corre, es como una rueda. Sí. Tú le empiezas a dar vuelta y da vuelta por inercia. Pero en algún momento va a detenerse, y eso es lo que la gente no entiende. Y cuando se detenga, ahí vamos a recién a sentir el impacto de todo lo que ha ocurrido. Oye, quiero dar la bienvenida a Laura Soledad Valbarán, bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias por unirte a la sintonía, también a Pablo Herreira, Pelusa Pepa, ¿cómo estamos? Mira que dice Pelusa Pepa, dice, ¿qué pasa con nuestro país chileno a defender? Bueno, están todos dormidos, creo yo, porque igual, no sé, bueno, difícil de explicar o de describir. Laura Soledad dice, debe ser la droga, dice que lo ha puesto más loco ahora al Borrell. Enzo Andreoli, cada vez que habla meme de algo, la cara la caga, agacha la cabeza. Sí, exactamente.
Mira, vamos rápidamente con otro video, ¿eh? Sigamos compartiendo, ¿eh? La noche joven. Tenemos noticias para rato, así que vamos a ver lo que dice el CEPU. CEPU, sobre lo que tiene. Pero bueno, dime, Angélica, disculpa. Oye, y después de los videos, yo les tengo aquí el diagnóstico. Hay un diagnóstico médico de lo que del síndrome de Boric, el que escucha bombas. Así que vamos. Ah, yo tengo ese video, Ya. Ya. Sí. Bacán, sí, pues bacán. Así que quédate en la sintonía, comparte y sé parte de este canal. Recuerda también de suscribirte, dar like y comentar. Y también seguir al canal de la Angélica, que es Mujeres al Poder con Angélica. Mujeres al Poder con Angélica, suscríbete, da like y también ve todos sus videos, porque igualmente ya tiene bastantes contenidos diferentes al mío, porque claro, cada canal tiene contenido diferente, no somos todos iguales, eso no. Yo soy un canal de noticias, hay otro canal de opinión, hay otro canal de que se dedica un nicho, a una pura noticia, ¿cachai? Etcétera. Así que hay bastante variedad para todos ustedes, así que quédate, comparte y sé parte. Vamos con el video de CEPU. De una vez pónganse rojos y hagan la pega como corresponde y corten el que... ¡Ay! Disculpen, es que lo que pasa es que dice de una vez pónganse rojo, pero ya rojos están. De una vez pónganse rojos y hagan la pega como corresponde y corten el queque de una vez por todas. Van a seguir toda la semana, ¿sacamos o no sacamos a los militares? Ay, chuta, y si están en la calle, ¿cómo van a actuar ellos? ¿Cómo lo van a hacer con carabineros? Hoy tenemos que ver por qué hay tantas armas en la calle. Ay, chute, ¿y dónde irá la plata? Ay, es mejor que en los valledor paguen no con efectivo, pues chuta, podrían pagar con tarjetas de crédito mejor. Ay, ¿por qué no ponemos más seguridad también en La Vega? Compadre, lo venimos escuchando hace años lo mismo. Y el país hoy no tiene ningún grado de seguridad para andar en la calle. Esto es reiterado, se los dije el año pasado que vamos a estar a mitad de año hablando de lo mismo. Y pasa piola. Y vamos a seguir reunión ahora, se van a reunir los alcaldes, el gobierno se... Ah, no, vamos a hacer otras leyes de seguridad. Y los tipos los toman presos y salen detenidos. Y en Viña tienen que hacer la función, la pega, la comunidad. Y en Montepatria un tipo saca en una cancha de fútbol de su bolso un arma para dispararle a un jugador porque se enojaron. Todo está mal. Hagan la pega de una vez. ¿Y sabe qué? Vienen elecciones y aquí tiene el poder. Vote por el que haga la pega, no porque solo tenga bla bla. Acá el político que vale es el que no es corrupto y el que cumple con su trabajo. Ahora sí, Angélica, te doy la palabra. Oye, potente mensaje de este caballero. Yo creo que este es uno que despertó también, pero despertó tarde, porque igualmente en su barco ya se está hundiendo. A este lo quieren correr, yo creo, lo quieren sacar del canal, creo yo. Hace rato. El otro día hizo un video que a mí me hizo sentir que ya no lo respetan, que seguramente quieren que se vaya. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, Marcos, que los periodistas todos... Y no hay excepción, ellos no dicen en realidad lo que piensan. Yo creo que esto también está pauteado de parte del CEPU. Hay veces que el CEPU parece muy vehemente y de nuestro sector, hay otras veces que defiende lo indefendible. Ellos obedecen a una pauta, los canales a una pauta estatal y los periodistas a la pauta de su jefe. Así que por eso que creo que yo no confío mucho. Lo mismo pasa con Neme. A veces Neme está vuelto loco y critica. Nepe. Le pusieron Nepe. Nosotros sentimos que nos interpreta y al otro día otra cosa y se pone... Es que, mira... de las aguas. Mira, Angélica, déjame explicarte una cosa, porque te voy a decir una cosa. Aunque tú no lo creas, ellos se meten a estos canales de YouTube. De YouTube. O alguien más se mete, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque estuve escuchando al CEPU y él estaba diciendo cosas. Lo escucho a él y nunca había dicho unas cosas que nosotros acá en estos canales decimos, ¿entiendes? ¡Ah! Porque ellos lo que están haciendo es tratando de como tratar de
de fusionarse con lo que se está viniendo, porque esto es la nueva ola. Y ellos son la vieja ola, y ellos lo saben. En algún minuto vamos a ver al CEPU, vamos a ver al NEME, canales de YouTube, como lo dice la Patricia Maldonado y como lo están haciendo muchos, porque el ¿cómo se llama? Lo que es la monarquía de la televisión va cayendo. Porque entre más gente despierta, más gente se mete a YouTube y no es chiste. Exacto. Y por eso yo creo que también tuvieron un giro, porque si ustedes se fijan, los matinales hasta un momento están absolutamente cuadrados con el espíritu del gobierno, encontraban todo maravilloso. ¿Para qué decir en la pandemia? Era una cosa increíble. Pero después yo creo que la baja del rating los hizo ir tomando los temas de actualidad y a veces poniéndole color, porque es impresionante cuando ellos le ponen color, hasta las amigas te llaman, viste este otro, y yo que no habitualmente no veo, pongo los canales. Claro, entonces eso es por rating, porque la verdad, cada día están más desprestigiados, por supuesto. Pero igual me ha tocado ver paneles, Marco, donde es como arreglarlo y defender lo indefendible. Llevan a un teniente de carabineros que intenta explicar el pobrecito y justificarlo todo, pero ahí no se habla realmente la verdad. He visto a Sichel también muy enojado, y ahora va de candidato a alcalde por Santiago a disputar con Aldo Duque, mientras la Irassi dice que ella va por otro año de reforma. Ahora va a reformar los carros de comida en la calle. ¿Qué va a hacer? Ahora los pollos van a estar pintados de verde y no de amarillo. Porque ella dice que va por otro año de reforma. Entonces, claro, ellos acomodan ahí todo el tema, y además que un tema a veces que dura 2 o 3 horas hasta que quedan todos convencidos. Qué desastre, la verdad que lo encuentro espantoso. Chiquillos, pero si me dejan leerles un segundo qué le pasó a Boric, que él sintió la bomba, miren. Bueno, esto lo encuentran ustedes en nuestro gran libro gordo de Petete, que es Google, y se llama Síndrome de la Cabeza Explosiva. Dice: el síndrome de la cabeza explosiva es un raro trastorno del sueño registrado por primera vez por un médico británico en el año 1988, en el que un paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un zumbido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. A pesar de ser percibido como un sonido tremendamente potente, muy rara vez es acompañado por dolor. Los ataques con frecuencia ocurren mientras se trata de conciliar el sueño y suelen increparse y decrecer en frecuencia con el tiempo. Varios ataques pueden ocurrir en el espacio de pocos días, seguidos por meses de receso. Los pacientes a menudo sienten una sensación de terror, ansiedad e impotencia después de un ataque, junto con un elevado ritmo cardíaco. Los ataques también son acompañados en ocasiones por flashes luminosos, sensación de hormigueo en todo el cuerpo y dificultad para respirar. Así es que nada es raro que este señor, por efecto, también no lo dice acá, pero me imagino que las drogas, el alcohol y todo lo demás, puede hacer que tenga este síndrome explosivo que lo hace salir a la Plaza Brasil a darse vuelta a las 3 de la mañana buscando la bomba. Lo encuentro espantoso. Yo de verdad encuentro que ya la estupidez ha llegado a los límites más increíbles. Lo que me preocupa es la guardia. ¿Ustedes han pensado, chiquillos, lo que sufren los carabineros que lo cuidan? Sufren horrores. Porque se les escapa, se acerca a las ventanas. Él se cree, no sé, como un pequeño caudillo, Marco. Se cree un reyesito, no sé, qué terrible. Así que ese es quien nos gobierna. Lo más importante es pensar cómo es posible que él sea presidente de este país. Yo eso no me voy a conformar nunca, porque no lo puedo creer.
No sé qué piensas tú, Marquito. Marquito parece que no está. Yo dejaría que se escapara, claro, sería sí. maravilloso. Sí, pero estoy, si... pobres carabineros, si les pasa algo, o sea, a él le pasa algo, los pobres carabineros, no te digo. Entonces, por eso tienen que cuidarlo como hueso santo. Sí, exactamente. Oye, estaba tratando de buscar el video que tú me dijiste, es el nombre que le habían puesto era el Sin Filtro, estaban hablando de eso, estaban cagando la risa, por lo mismo, y ahí Aldo Duque dice que él es vecino, o él vive cerca de la casa de Boric, a unas cuadras, dice, o algo así. Ah, claro. Y que, claro, yo le estaba contando, ahí como reíndose, y le habían puesto el, ¿cómo se llama? Algo del caminante, el caminante de Yungay, así le pusieron. El caminante de Yungay, la hueá, ¿verdad? Qué horror. Qué horror. Así que al video se los debo. Lo estoy tratando de subir, pero no lo encuentro. Hay bastantes comentarios acá en el chat. Vamos con otro video, ¿no? Recuerden de compartir, suscribirse y dar like a este canal para que sigamos compartiendo. Así que en sintonía, disculpen. Vamos al video. Atentos. Critican que los guardias no están preparados. Critican que tienen carnet. Critican que por qué no hay ambulancia. Yo les soy después de Bajo Mena. El consultorio de Bajo Mena no tiene ambulancia. Hay moles, no tenemos una ambulancia. Pero aquí, en vez de dar soluciones, critican todo. En las noches, cuando nosotros ingresamos a las 10 de la mañana, o sea, a las 10 de la noche, no podemos entrar a la calle porque está tomado todo con carro y auto. Ese es el problema, que el carro provoca afuera atochamiento. Cuando hay atochamiento, ¿qué es lo que pasa? Que los camiones que vienen entrando, los gatos que nosotros le llamamos, se suben la plata y cogotean. Para la salida, no tenía la salida expedita para la línea de tren. ¿Por qué? Porque tienen lleno de carro. Esto no se soluciona con pedir el carnet, digamos. Y sirve, sí. Pero no lo critiquen. Porque lo que hacen en el medio... Lo que importa es lo que a usted le toca criticar. Yo lo vivo día a día. A nosotros tenemos colegas que lo han cogoteado, que le han robado su vehículo entero, que lo han asaltado a la salida y a la entrada. Ahora, la alcalde aquí no está y resulta que esa calle antes la manejaba el valledor. Se la quitó porque iba a poner parquímetro. Esa calle se vota y esa calle se presta para cualquier cosa, menos para tránsito. La rural. Los matinales lo que hacen criticar. ¿Por qué no dicen, oye, si hay pero que... Acá estamos... Claro, una de las cosas es pedirle el carnet. Tú cuando ves que tienes carnet no tienes nada más. Nadie está diciendo, no, si aquí hay un chileno que no trae el carnet no va a entrar. Así de simple. Si viene un brasileño no tiene carnet va a entrar. Y si lo tiene va a entrar. No están diciendo que todos los dicen que hay que racismo, que no es racismo. Esas son cosas básicas que te piden. Tú para manejar tienes que tener una licencia a conducir y eso es todo. Sumemos, no restemos. Ahora salió la ministra que es racismo. Bueno, cuando mataron a los colegas que salieron de aquí, ¿a dónde fue a ver los familiares? ¿A dónde estuvo? Cuando valieron a la peruana de cuánto tiempo a la sandía, ¿a dónde estuvo? Cuando le pusieron el balazo loco y era la espona, ¿a dónde estuvo? Pero resulta que ahora piden el carnet y ella sale a defender como que es racismo, no corresponde. Oye, fuertes declaraciones de este joven, ¿no? Fuertes declaraciones. Este es el video que le estaba comentando. Realmente se las mandó. ¡Excelente! De corrido, sin falta ortografía. Nadie lo sacó de lo que quería decir. Alineadito todo, tenía todo perfecto. ¿Cómo no vamos a saber y darnos cuenta? Como él lo dice, él nació, creció y trabaja en ese sector. ¡Trabaja! Por Dios que hay cosas que el trabajo te enseña. Bueno, pero como estos no trabajan, ¿qué van a saber? ¿Qué va a saber la TOA cuando en su vida ha trabajado? Claro. ¿No? Pero igualmente, bueno, se los mandó a decir así directamente a los del matinal y como ahí se ve como un poco, hay un poco de incomodidad de los conductores, sí. ¿No? Porque, bueno, son cosas que duelen y como yo te había comentado anteriormente, Angélica, que el periodista tratando de cambiar o llevar la conversación sí. para otro lado y el tipo no, directo les dijo las cosas como son, porque al final de cuentas es lo que hacen, transgiversan y al final de cuentas dicen que es discriminación, que no puede ser, que la cuestión, bueno, para manejar necesitan una licencia corta, necesitan un carnet, eso es lo que existe ahora, posiblemente en un futuro si lo cambian, bueno, ya es otro tema, pero ahora es lo de la cuestión del carnet. Bueno, los dueños de Lo Valledor, bueno, en Lo Valledor lo está como implementando, pero La Vega está mirando, va a estar mirando cómo se desenlaza toda esta situación. Bueno, no comenzó con el pie derecho porque, bueno, con lo que ocurrió con la mujer, el disparo y el herido, y los dos heridos, uno por Esquirla, que es un periodista, y el otro un balazo en la pierna, que es un guardia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
vamos, La Vega está observando cómo se desarrolla y ver si funciona o no funciona, porque también ellos no quieren tirarse a algo que ellos no conocen, ¿me entiendes? Entonces, igualmente el dueño, el caballero, el representante, el líder, que lo hemos visto en todos los paneles, están sin filtro, hablando en la radio, porque lo escuché, y él decía, no, es que vamos a ver cómo funciona, nosotros igual conocemos a toda la gente y sabemos quiénes son, etcétera, etcétera. Pero igualmente, yo creo que igual no sería malo poner una forma de seguridad extra para la gente, porque, tío, yo creo que todos ustedes, muchos de ustedes, los que están en el chat, los que viven en región metropolitana, han ido a La Vega. Y La Vega no es tan peluda como lo dicen. Seguramente la noticia se puso más fea, de color de hormiga, por lo que pasó en Los Valledor, cuando balearon a este caballero, o lo siguieron, lo asaltaron, porque eso fue un vil asalto, hay que decirlo. Un vil asalto, algo programado, gente que ya sabía que esta persona tenía ese dinero, etcétera, pero llegar a dispararle, a matarlo, eso no lo entiendo, y no lo entiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué lo hicieron? Seguramente tenían otras intenciones, no lo sé. Porque la gente que viene a robar, roba, ¿cachai? Pero no te pegan un balazo solamente por matarte, ¿cachai? Eso ya va más allá de... uno se pone a pensar. Dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Me entiendes? Es que, bueno, ellos trajeron otro tipo de delincuencia nomás, por Marco. Ellos primero matan, después preguntan, después ven qué pueden robar. O sea, acá en Valparaíso han robado por un celular y han matado por un celular sin problema. O sea... es otra modalidad, es otra manera, son bastante más relajados en ese sentido, y por eso que han vuelto nuestro país en un país absolutamente peligroso. Claro, sí, exactamente. Pero bueno, mira, yo creo que las cosas están ocurriendo por algo, ¿no? Y tenemos que estar observando, observantes, y ver para dónde nos lleva el río, porque nosotros estamos en un barco sin capitán, realmente. Sí, pues. ¿Y quiénes son los que están gobernando el país? Muchos dicen que la ONU, muchos dicen que los marcianos, otros dicen, no sé, que hasta los reptilianos están metidos en esta agua. Así que, bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos, lo que estamos viviendo día a día, lo que sabemos es que hay mucha gente que está quedando sin pega, hay mucha delincuencia, hay muchos muertos, hay cosas que no veíamos anteriormente, hasta para salir a la calle, la gente se está haciendo un auto toque de queda, porque la gente ya no sale a la calle a las 8 de la noche, están todos guardados, bueno, en el norte, todos guardados, a las 7 de la tarde, todos, mayoritariamente, en el sur, no lo sé, posiblemente también pasa lo mismo, región metropolitana, bueno, ya es como una ciudad más grande, pero igualmente se ve menos gente en la noche, obviamente. Así que esa es la vida que nos va a tocar. Nos están metiendo, nos están encerrando de una u otra forma con la delincuencia, con la cuestión del bozal, con la pandemia, con las vacunas, con todo lo que, toda la herramienta que ellos tienen a mano, lo van a ocupar para encerrar a la gente y la gente no salga. ¿Y para qué quieren eso? Para que la gente no salga a la calle a manifestarse. Eso es lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo. Mira, vamos a ver este video rápidamente de este caballero, no me acuerdo el nombre. Y le dice a la gente o a los trabajadores de Huachipato, disfrútenlo votado. Hola y bienvenidos aquí a Real TV Noticias. Diputado Leónidas Romero manda un mensaje, disfruten lo votado. En una reunión que sostuvo con los trabajadores, bueno, estaba hablando en el podio, así que vamos a ver los dichos de este diputado. Comparte este video y también suscríbete al canal. Correo. Cuando te dicen en la cara, disfruten lo votado. Tener buena memoria. Aquí se ha hablado del ministro Grau, se ha hablado, no se ha nombrado, pero la ministra Jara del Trabajo sabe que creo que estamos equivocando el camino. ¿Quién tiene, si es que tiene la voluntad, las ganas, los pantalones para solucionar sobre el tema? Hay un solo nombre, Gabriel Boric, por los cuales ustedes votaron y hoy día lo está dejando abandonado. Necesitamos un presidente que haga la pega y ponga la salvaguardia que le corresponde. En eso estamos. Perdone, alcalde, si a usted le molesta mi franqueza, yo tengo que decirlo. Yo agradezco, no hablo más, pero sigamos disfrutando lo que votamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden de compartirlo, suscribirse.
Oye, excelente video, Marco, y tiene toda la razón el diputado Leonidas Romero. Sí. Los sindicatos los alinearon a todos, todos votaron por Boric. ¡Qué horror! ¿Y por qué? ¿Tú te has preguntado por qué votaron por Boric? Mira, no. Yo una vez estaba en un programa y con una persona... ¿Sabes por qué lo hicieron? ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque ellos llegaron primero. Yo me lo pregunté en voz alta y la persona con que estaba yo en el programa me dijo, yo voté por Boric. Casi me dio un ataque, me subió la presión porque nunca me había enfrentado a una persona que hubiera votado por él. Y le pregunté por qué y me dijo, voté por él por el CAE, porque tengo un hijo de 22 años y no quiero pagar la universidad. Porque por la salud, por la jubilación de mi abuela... O sea, por todo lo que le iban a dar. Ella nunca me dijo por tener una oportunidad de trabajo, libertad para poder trabajar en lo que quiera, libertad para que mi hijo estudie lo que quiera. Entonces, por eso votaron por Boric. Porque hay una gran cantidad de gente en este país que quiere que todo se lo den. Y cuando vino él a decir que todo se lo iban a dar, la gente votó por Boric, desgraciadamente. Además que ellos ocupan... una técnica muy antigua pero que les da muy buen resultado, que es la victimización. O sea, tú pobre que nunca vas a poder salir de ahí. No, mentira, si eso no es así. Y por último, uno tiene que ver lo que logra y lo que puede de acuerdo a sus condiciones y no vivir toda la vida como el burro detrás de la zanahoria intentando quitarle al rico porque yo no tengo. Entonces ya ese mensaje viejo proscrito como el mismo Partido Comunista, me tienen chata. Uno piensa que hoy día, porque sí los comunistas se han modernizado y hoy día ya esa lucha de clase, el proletariado, esa cosa está un poco detrás, pero ¿cuántos grupos no existen que alegan estos mismos principios? Si fue como segmentarlo y cambiarle un poco la onda. En el fondo a la gente eso es lo que le gusta. Y por eso votaron por Boric. Pero no. ¿Quién le iba a dar? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata va a seguir dando este gobierno? ¿Con cuál? Cuando se termine la plata, ¿a quién le van a dar? A nadie, porque se va a acabar. Y fíjate que cuando hablan de las pensiones, porque aquí yo los vi hasta marchar por la Alameda, no sé cuántas miles, por las pensiones dignas para los abuelos. Yo no sé si los abuelos se les murieron en la pandemia o ahora de la gente que murió quemada en Viña, porque yo no veo a nadie reclamar por los abuelos. ¿Quién reclama de las pensiones? Calladito, porque en el gobierno del patriarca nadie habla ni de las pensiones, ni del CAE, porque ya les dijo el CAE no. Todos tienen que pagar. Oye, ¿y qué te parece cuántos diputados deben el CAE? 12, 15 y hasta 21 millones de pesos. Y mira dónde, mira cuánto ganan y no han pagado un peso al Estado, cuando eso significa educación para realmente el que no puede, el que no tiene. ¿Eso es la democracia? ¿Es el comunismo? No, la gente no piensa. No piensa. Mira lo que dice Pablo Muñoz, bienvenido, mi estimado Pablo Muñoz, dice, claro, son puros intereses personales y más encima todo eso que les regalan es plata robada de todos nosotros. Pero claro. Yo creo que yo siempre he dicho esto en el canal, yo sé que hay mucha gente que va algunas veces en contra de mis propios dichos, de mis dichos, pero yo, para mí, el problema no son ellos, se los voy a repetir, el problema no son ni los políticos, nada, no, el problema somos nosotros. Somos la gente que engrupen para que ellos lleguen ahí, ¿me entiendes? Porque la gente no está informada, porque la Bachelet quitó la cuestión de la educación cívica, porque es eso, es exactamente eso. Un pueblo desinformado es más fácil de controlar y meterle el dedo en el ojo, ¿cachai? Y por eso yo siempre digo, infórmense, edúquense, hablen de política en la casa, en el baño, en todos lados, hasta en la taza del water, hablen de política, ¿me entiendes? Porque es importante. Así que eso.
Mira, vamos a ver otro video. Agradecer a todos los que están conectados en esta sintonía especial. Ya son las medianoche con 48 minutos. Todavía nos queda un poco más, así que no te vayas, quédate. Y recuerden que mañana estamos nuevamente en vivo y en directo a las 18 horas. Vamos a ver lo que dice Chinoy. Chinoy, me estaba preguntando, ¿quién es Chinoy? Bueno, es un cantante que toca la guitarra y arremete directamente en el corazón a Pablo Herrera, atacándolo con unos dichos que la verdad a mí yo me pongo a pensar, ¿qué anda con este tipo? Y también, Angélica, quería invitarte para el miércoles a las 18 horas, a ver si puedes, porque yo estoy haciendo videos y hago encuestas. Yo les pregunto a las personas, si fuese mañana las elecciones presidenciales, ¿por quién votarías? Esa es la pregunta. Así que voy a ver si puedo hacer ese video y si puedes, me avisa. Para que te vuelva, porque me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo no sé si el miércoles sales en vivo o no, pero si te puedes conectar sería genial. Y si sales en vivo, ahí te hago un poco de promoción para que la gente vaya también, pues, y te siga. Ya, pues maravilloso. Pero siempre salgo más tarde de las 6, así que sí. Bueno, yo acomodo el horario, la verdad que de repente 8, 9 de la noche, así que Marquito, no hay problema. Perfecto. Así que eso, también, oye, hay bastantes comentarios. Igualmente el día, los días martes o lunes son mayoritariamente los días más lentos para el canal, pero igualmente viene harta gente, es decir, hay sintonía, es lo importante, no importa que vayan 1, 2, 3, 5, 10, 20, lo importante es que la gente se contacte y también se conecte y también participe. Bienvenido, mi estimado Don Jabalí, Leticia Figueroa. Dice, en pocas palabras, estamos todos sonados. Pedro Herrera, mira, dice, en cambio, lo que cantan con los son los Chinito One. Me viene la memoria de Rojetes, dice. Así que eso. Nada, vamos a ver el próximo videito que les tengo para ustedes, a ver si es el mismo que le iba a pasar. ¿Usted cree que Boric se preocupa de su seguridad? Es para la risa. ¿La onda, hermana? ¿Ustedes creen que el gobierno se preocupa de su seguridad? El gobierno no está ni ahí con nosotros, está cada día peor todo, así que no hay seguridad. No, yo no lo veo, no lo palpo, lo siento. No, para nada, estamos solos ahora, estamos abandonados. No, para nada, porque es un gobierno nefasto, incapaz, está gobernando lo peor que le puede hacer al gobierno, gobernar con el Partido Comunista. Yo creo que tendrían que hacer el trabajo, porque dentro de las funciones es la seguridad pública y no las... Por lo menos no ha tomado las acciones en el tiempo correcto y lo está haciendo muy tardío. Entre más tiempo pasa, peor es la delincuencia. No, por ejemplo, a mí anoche al lado de mi casa asaltaron una botillería con pistola. Sí. No, pues nada, nosotros los viejitos estamos mal, que mirando para un lado, que el asalto, que le quitan la plata, toda la cosa, entonces uno no anda seguro en ninguna parte. ¿Usted cree que este gobierno se preocupa de su seguridad? Nada, cero. ¿Por qué no toma ninguna acción para implementar medidas que permitan restringir toda esa delincuencia que hay? Bueno, agradecer a todos los que están conectados. Oye, interesante el video, importante salir a las calles a hacer encuestas. A todas edades, ¿no? Porque aquí vi mayoritariamente gente adulta y yo creo que les faltó a los jóvenes. Es importante preguntar a la gente qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, cómo les ha afectado todo lo que ha ocurrido en el día a día o en estos años en temas de política. No sé qué me puedes compartir con eso, Angélica. ¿Tú crees que la gente está mal, está bien? Porque hay diferentes tipos de pensamiento, hay gente que apoya, hay gente que no apoya. Yo he entrevistado a personas, he hecho encuestas en la calle y sí, hay gente de todo tipo. Y son muy amables, ¿eh? Uno dice, no, es que me van a salir golpeando. No, eso no es verdad. Hay personas que te dicen lo que piensan y listo. Y no importa si tú piensas diferente o no. Bueno, yo creo que están súper bien todos los que están trabajando en el gobierno, que es una manga de inútiles, cualquier cantidad de gente. Si alguien en el chat pudiera decirme si sabe alguien la cifra, es estratosférica toda la gente, por lo tanto ellos tienen estupendos sueldos. Yo creo que esos serían de idiotas que dijeran que lo están pasando mal. Están aprovechando el momento fantástico. Pero si nos remitimos a los ciudadanos comunes y corrientes, a quienes trabajamos de un sueldo, de una pensión, de un trabajo diario, por supuesto que no, nosotros tenemos, lo primero es la inseguridad,
el sentir y precisamente el tener que encerrarnos, el vivir en lugares que eran tranquilos y que hoy día se han convertido realmente en sitios invivibles. Bueno, y todo lo que nos ha pasado con el alza de los precios, que ha sido enorme, se nos avecina un invierno donde la luz, la electricidad va a subir un 80%. Entonces, sí. Creo que el invierno, yo sabéis que siempre al invierno le tengo respeto, para no decir temor, porque cuando uno tiene miedo como que se achica, pero el invierno es caro. Entre la calefacción, las cuentas suben, la comida, la ropa, son un montón de ítems que hacen que el invierno sea una temporada larga, porque son muchos meses, y más costosa. Entonces creo que se nos avecina un periodo muy difícil. No me imagino cómo será, por Dios, para la gente que está cesante. Eso ha ido aumentando cada día, ya vamos sobre los dos dígitos, aunque lo quieran ocultar. Entonces, y ahí como nos dice Cristina, hay muchos profesionales cesantes. Claro, porque los pitutos han llenado, por supuesto, cantidad de vacantes y los puestos que también están inventados, porque aquí hay mucha gente que va solamente a marcar tarjeta y se devuelve porque no hace nada, pero gana un sueldo. Entonces, cuando tú ves como ahora que fue aleatorio en la calle, ¿quién puede decir que está bien? Y eso pasa en todos los regímenes comunistas. En todos los regímenes comunistas, los que están cerca de la cúpula o en la cúpula van a estar, por supuesto, bien. Pero hay que ver el macro, el país, por Dios, este no era el país que nosotros teníamos. No era el país donde estábamos, no era lo que nos permitía. Hoy día es una situación totalmente distinta. Sí, totalmente distinta. Mira, Angélica, quería seguir con la información del título del programa, ¿no? Igualmente nos debíamos un poquito, me debí un poquito, pero no importa. Yo creo que igualmente nos vamos volviendo al centro del programa. Mira, ¿qué dice acá en la cooperativa.cl? Estamos hablando de la mujer que disparó el día de hoy, ¿no? Mira, aquí dice, envían a prisión a la autora del tiroteo en Los Valledor. ¿Quién era? Primero que nada, su nombre, Mariana Sea, de 54 años, fue formalizada esta tarde por 3 delitos de homicidio frustrados, además de amenazas y robo por sorpresa. Tribunal un plazo de 100 días para que la fiscalía lleve adelante la investigación. Mucha gente decía que esta mujer era de mujer de situación de calle, y otros decían que también posiblemente esté en la droga, no sé. Pero yo creo que si está en la calle, en situación de calle, no es una persona normal, en mi opinión. Sigo con la noticia. Dice, esta tarde se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra de Mariana Sea, autora del tiroteo ocurrido en la mañana en Los Valledor, el principal mercado de abastos de frutas y verduras en Santiago, que dejó 3 heridos. Chuta, ya pónganse de acuerdo, Juan. Eran 2 heridos, ahora salió otro o 3 heridos. ¿Me entiendes? Por eso a mí me gusta leer la noticia, porque algunas veces un periódico que pone una cuestión, en la tele dicen otra cuestión, y en otro periódico dicen otra cuestión. ¿Me entiendes? Es decir, cada uno cuenta la historia como se les pega la regalada gana. La audiencia se llevó a cabo en el 15 juzgado de garantía de la capital, y el tribunal decidió ordenar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la mujer de nacionalidad chilena por considerarla un peligro para la sociedad. Pero la pregunta que le hago a todo el mundo, ¿qué van a hacer con ella? ¿La van a meter a la cárcel por el resto de la vida? Esta mujer va a salir a la calle, ¿me entiendes? Primero que nada, tenemos que ver cuál es el problema, ¿sí? ¿Por qué actúa así? Tal vez necesita ayuda a esa mujer. ¡Ah, ¿sí? No! Para integrarse a la sociedad, pero no. Por favor. Mira, primero que todo, ella está en prisión preventiva. Esto es mientras dure la investigación. Si bien la prisión preventiva, claro, la hace bajo, ¿no es cierto?, la supervisión de gendarmería, y no, ella no está declarada ni la han condenado. Ella está esperando en estos 100 días la investigación que va a hacer la fiscalía. Ahora, yo lo encuentro espantoso que de ahí saliera de que ella
es drogadicta, vive en situación de calle. ¿Por qué? Porque vamos a irnos a lo macro. ¿Quién va a tener la culpa? ¿Quién va a tener la responsabilidad del actuar de ella? La sociedad. Y cuando nosotros acusamos a la sociedad de ser la responsable, el delito se diluye porque no encuentra responsable. Perdóname, tiene 54 años, es la responsable de lo que pasó. Para mí hay un solo gran detalle en esto, que ella sí pudo disparar con la mano al revés, con el brazo para atrás y pudo disparar. Claro. Me encantaría tener un polígono este fin de semana con todos ustedes. Invitada. Nunca, yo no lo he hecho nunca, nunca he disparado. Y yo me imagino que muchos de ustedes tampoco. Y veamos cuál es nuestra reacción al disparar por primera vez. Paraditos bien en el polígono, con el instructor, como corresponde. Perdóname, yo no lo aceptaría jamás en la vida que esta mujer quedara libre, y menos que nosotros fuéramos responsables como sociedad de lo que a ella le pasa. No me interesa. Yo me alegro que esté en prisión preventiva durante dure la investigación, así sean 100 días o más. Y después veremos si va a juicio, si la condena, no la van a condenar aquí. Oye, pero mira, mi pregunta es justamente eso, lo que, bueno, yo sé que el primero de abril era la cuestión de los carnets, que empezaban con el show de los carnets para entrar, etcétera, pero justamente estaba la prensa, es decir, la prensa estaba cubriendo una situación que, es decir, ya, ok, primero de abril estaban pasando la noticia. Pero igual es raro, en el sentido de que chuchas fueron a hacer una nota ya, de que, pues si ya todos sabían que el primero de abril iban a pedir carnet, ¿por qué no fueron antes? ¿Me entiendes? Es decir, bueno, no sé realmente cuál fue el contexto, pero igual me pongo a pensar en el sentido de que no era una gran noticia, como decir, hoy ya están pasando carnet, seguramente fueron para ver qué es lo que estaba ocurriendo, y de repente pasó esta situación un poco complicada. Pero mi pregunta es, ¿fue chilena? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido extranjero o una mujer? ¡Qué horror! ¿Qué hubiera pasado? Los derechos humanos, la ACNUR, las Naciones Unidas, todos se hubieran venido encima. Hasta la Bachelet hubiera bajado en el helicóptero. Claro. Ahora, sé que en los Valledor le dejaron 4 entradas, 4 accesos. Pues justo los periodistas estaban en este acceso. ¿Por qué no pudo ser al otro lado? Y que lo hubieran periodistas blanqueados fuera de cacho, sí. Pudieron grabar algo a lo lejos, un par de carreras, pero no, tenía que ser ahí, es como una puesta en escena. Yo no les creo nada. No, pues Gaby, no va a estar libre mañana. Sí, pues. Gaby, no va a estar libre mañana, ¿sabes por qué? Porque a ella ya le hicieron el control de detención y decretaron la prisión preventiva durante los 100 días. ¿Qué significa eso, Angélica? Porque mucha gente no entiende ese tipo de procedimiento, así que explícale a la gente. Porque nosotros no hablamos mucho de este tipo de temas. Tú sí. Ya, entonces, primero, ¿no es cierto?, se la llevan detenida y pasa control de identidad a un tribunal. Entonces le hacen el control de identidad y eso significa que coincida su carnet de identidad con las características de ella, en fin. Y ahí espera, no ahí en el tribunal, sino que en dependencias de carabineros, que fue quien se la llevó detenida, espera para que al día siguiente la formalicen. Así se llama, formalización. Cuando una persona la formalizan es porque entra en el periodo de investigación. Estar formalizado es estar investigado. No, claro, están investigando quién es, si tiene problemas mentales, de droga, etcétera, o qué estuvo haciendo ahí, por qué hizo eso. ¿Y cómo fueron los hechos? Por ejemplo, analizan qué pasó, a quiénes hirió, de qué era la pistola. ¿Cuál fue el gatillante? Nadie habla del gatillante. ¿Qué fue lo que gatilló esa situación? Puede ser, y en eso, por eso que toman 100 días. Se analizan todos los aristas que pueda tener. Son 100 días de investigación, lo que ella, por supuesto,
va a estar en manos de gendarmería en el recinto que corresponda. Uh-huh. Y va a ser... ¿Cárcel de mujeres? Sí. Yo creo que no, que en Santiago 1 es donde se hace la prisión preventiva. Pero solo para mujeres, obviamente. San Joaquín, sí. Entonces, los 100 días. Cuando esos 100 días pasen y la fiscalía diga tengo la carpeta llena y tengo todos los antecedentes, entonces se los presenta al tribunal y el tribunal decreta el juicio. Uh-huh. El juicio oral, donde ella va con defensor público, que nos cuesta a nosotros, donde tiene peritaje, que los pagamos nosotros, si son necesarios, y va, y después de todo ese periodo, ahí la Gaby tiene razón, la dejan libre. La dejan libre, y hasta ahí va a llegar. Entonces, se gasta una cantidad de plata, no se imaginan ustedes, porque todo cuesta. El fiscal cuesta, los abogados cuestan, los peritajes cuestan, todo nos cuesta a nosotros. Nos cuesta a nosotros la gracia de esta estúpida. Eso es. Así que... Mira lo que dice Leandro Bascur, dice, eran tres machos opresores y ella se defendió porque creyó que le iban a torturar. Ay, qué chulo. Bueno, y no estamos lejos de eso. Entonces hay que ser hombre ahora es completo. No, y espérate, si le hubieran, no sé, pues reducido, tirado a la tierra, le hubiera caído hasta Jesucristo hubiera bajado al cielo. No, ahí aparecen los derechos humanos. Ya te dije, las abogadas feministas, las abofem, los derechos humanos. Abofetadas. Claro, y ahí al herido y todo el guardia lo hubieran hecho pebre y al periodista también, aunque fuera una esquila en la guata. Así que horroroso. Sí, no. Está difícil la situación. Bueno, voy a terminar de leer la noticia, chiquillos, para que se informen. Entonces, habíamos quedado, dice, la audiencia se llevó a cabo en el 15 juzgado de garantía de la capital y tribunal decidió ordenar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la mujer de nacionalidad chilena por considerarle peligro. Un peligro para la sociedad. Dice, la detenida de 54 años fue imputada por 3 delitos de homicidio frustrado, además de un cargo por amenaza y otro por robo por sorpresa. Estos últimos, 2 en grado consumado. ¿Qué significa grado consumado para palabras simples? Que lo hizo. ¿Qué lo hizo? Oye, es responsable. Claro. Allá. Continúo. Dice, la fiscalía formalizó por todos los delitos que estimó ameritan investigar desde ahora ya. Esto es las amenazas originales que esta persona había efectuado respecto a un guardia. La sustracción del arma, en primer lugar, porque el arma no fue entregada de manera voluntaria. Mira, aquí creo que está el gatillante de lo que ocurrió en ese lugar, porque la prensa no lo dijo. Tú ves los videos, no habla de eso. Entonces aquí dice esto es... Escuchen bien, las amenazas originales que esta persona había efectuado respecto a un guardia. Entonces fue un problema, yo creo, al principio. Es lo que creo, hipótesis, esta persona trató de entrar al lugar y no la dejaron, creo yo. Pero ¿por qué no? Si chilena tiene carnet o posiblemente porque recuerden que hay detector de metales. Ahí, ¿eh? Se los dejo para que piensen. Entonces, habíamos dicho que dice la sustracción del arma, en primer lugar, porque el arma no fue entregada de manera voluntaria, sino que tuvo que ser sustraída. El porte de arma propiamente tal y los homicidios que, a juicio de la fiscalía, se configuran atendida a la dinámica que todos pudimos observar en los videos, precisó por persecutor Víctor Núñez a cargo del caso. Independientemente de estar reducida o con alguna dificultad para moverse, intentó hacer puntería e intentó darles a las personas que se encontraban, por lo tanto, en lo que compartió el tribunal. Se configura un eventual dolo de matar, y por eso se formalizó con 3 delitos de homicidio, explicó. Wow. Y el juzgado fijó un plazo de 100 días para que el Ministerio Público lleve adelante la investigación. Continúo, dice, en medio de la fiscalización, había una fiscalización,
la mujer le quitó el arma a un guardia del mercado de propiedad privada y ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la periferia sur de Santiago, y disparó en reiteradas oportunidades, hiriendo a 3 personas que se encuentran fuera de riesgo vital. El tiroteo fue transmitido en directo por varios canales de televisión. Pero vamos a leer un poquito, le dice, la defensa desestima cargos y estudia apelar. Vamos a ver lo que dicen los abogados de esta mujer, bueno, como dice la Angélica, abogados pagados por el Estado. Abogado defensor Richard Maldonado desestimó los cargos que la fiscalía les imputó a su representada. A nuestro parecer, en negrita, existen delitos culposos de lesiones porque no hay una intención homicida, no hay un ánimo doloso, sino que hay un actuar negligente, despreocupado, que ocasionó lesiones en perjuicio de otras personas, pero en ningún caso de acuerdo a la conducta que ella desplegó. Se puede observar que existe un ánimo de causar la muerte de estas personas. Quedamos desconformes con la prisión preventiva, admitió el jurista, quien señaló que es altamente probable que presentemos un recurso de apelación. Según Carabineros, la mujer tiene antecedentes por hurto en supermercado y agredir a otros agentes. Es absolutamente inaceptable y no le podemos bajar el perfil. Los que tengan estas actitudes, los que cometan este tipo de delitos, tienen que saber que los vamos a atrapar y va a tener que responder ante la justicia, dijo el presidente Gabriel Boric en un acto oficial. El control policial que pretendía saltarse la detenida se enmarca en la nueva y polémica estrategia tomada por la dirección de Los Valledor, que incluye la obligatoriedad de enseñar el carnet de identidad chileno para ingresar al recinto. La medida fue criticada desde distintos sectores al considerarla discriminatoria, ya que afecta a muchos migrantes en proceso de regularización que acuden al mercado para abastecerse y luego vender en distintas ferias y comercios de la capital. Al final de cuentas, lo último, ya sabíamos a dónde iba. Así que, bueno, eso es lo que ocurrió en ese lugar, pero al final de cuentas nos dicen, fue una fiscalización, ahí la estaban fiscalizando, pero la pregunta que hacemos un análisis muy profundo, ¿por qué la estaban fiscalizando? Es decir, ¿cómo ellos sabían? Ella trató de entrar al lugar. Claro, iba con un carro gigante, con una yegua. Seguramente no quiso mostrar el carnet, ese debe haber sido el motivo y la discusión con el guardia. Ahora mira, es muy importante lo que le hice, porque el abogado defensor dice que no hubo dolo. Es sumamente importante el dolo en un delito, y es la intención. Y cuando a ella la formalizan, dicen que había dolo de herir o de matar a la persona. Sí, pues lo dice el abogado. Y el abogado dice que no había dolo. Sin embargo, aquí Don Jabalí dice, la vieja apuntó. Y si se fijan, ella se perfila para apuntar y disparar. Ahí está el dolo. Si no, sí, dispara al suelo. Angélica, y si se hubiera equivocado, hubiera habido dolor. No, pues es que hay dolo, porque ella... Sí, pero no cachaste el chiste. Es que no cachaste el chiste. No lo caché, pero mira, escúchame. Si ella dispara con pistola, pero escúchame, sí, mira, si ella dispara como mono con pistola, sin dolo, sino que enloquecía porque agarró la pistola y está disparando y mata a alguien, no hay dolo. Y no digo que no vaya a pagar, pero va a ser menor. Menor que lo que puede pagar ahora, porque lo que hizo, lo hizo con dolo, con intención. Ese es lo importante, y es ahí donde ambas partes ponen el acento. Claro. ¿Cachai? En el dolo, en la intención. La intención es sumamente importante. Oye, la suerte que agarró una pistola en una metralleta, ¿sí, no? Claro. Deja la zorra, man. Deja la escoba. Pero yo me preguntaba, ¿y qué pasa si hubiera matado, por ejemplo, al periodista? Yo creo que es necesario que pase algo así. Perdón, no, pero necesitamos que algo nos remezcle. Recuerden que todos los comentarios que se hagan en este canal es única responsabilidad de quien las emite. Por supuesto, pero es dentro de la posibilidad.
Porque te acuerdas cuando fue ese periodista, la Temo Cuicuy, y al camarógrafo de TVN, y les dispararon y perdió un ojo. Ah, sí. Y él perdió un ojo. Perdió un ojo. Es como que yo perdiera una mano. Si yo coso, ¿qué hago con una sola? El pobre con un ojo se le acabó su carrera. Un hombre de menos de 50 años. Y ahí TVN salió a la plata como loco para que no levantaran más tierra porque había sido en la Temo Cuicuy. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa? ¿Hubieran callado todo? ¿Hubieran hecho nada? La familia del guardia asegurada en 5 generaciones más. Claro, entonces, ¿qué pasa? En realidad, al final, como dice aquí la Leticia, Miss Warrior, tenemos que seguir, chiquilla, tenemos que seguir adelante este caso, porque tenemos que ver si no van a cambiar cautelar, claro, qué va a pasar con ella, y vamos a tener que estar atentos a los 100 días de investigación, si viene el juicio, cuando viene, eso por lo menos será en un año más. Entonces, como ya se nos va a olvidar la vieja, todo se olvida en este país. Sí, exactamente. Mira, y para que ustedes le den más seguimiento, porque como te digo, nosotros, este canal casi no habla de este tipo de temas, pueden ir al canal de Mujeres al Poder con Angélica. Ella habla de estos tipos de temas. Nosotros no. Generalmente, este es como la primera vez que toco este tipo de temas, y la Angélica lo sabe. Yo casi no me meto en temas que yo no, igualmente no manejo muy bien. Y trato de meterme en los temas que sí manejo bien y que puedo yo conversar, dar mi opinión, etc. Así que ahí está, si quieren saber y quieren seguir informándose, váyanse ahí, Mujeres al Poder con Angélica, y den su like. Apoyen al canal de ella porque ella tiene bastante información y también sale, bueno, sale en las tardes, el horario varía, pero es bueno, igual tiene buena audiencia, etc. Den su like. Bueno, que yo he aprendido con el tema de los carabineros, he aprendido, pues chiquillos, ustedes saben que estoy ahí. Siempre apoyando a los carabineros que han mira, pasado muy mal. Sí, pues no voy a hablar de ese tema, harto, la Angélica. Mira, la Gaby recién cae en el chiste que dije. Se les voy a contar el chiste. Si la mina, si el tipo se hubiera movido, le hubiera agarrado la otra pistola y le hubiera hecho un dolor. Le hubiera dolido. Claro. Eso hubiera sido un dolor. Es que como yo te decía, porque él la puso hacia el lado derecho donde estaba el arma, sí, y ella tira la manito buscando, si la pone para el lado izquierdo hubiera encontrado otra cosa. Ahora. Y capaz que el pobre hubiera gritado de dolo. Oh, no, y el video, mira, vamos a poner nuevamente el video de cuando esta persona le agarra la... Primero creo que saca el no sé qué era, un fierro, no sé qué cresta, y después le saca la pistola. Así que nuevamente vamos a ver este video, este polémico video en vivo y en directo que ocurrió allá en Los Valledón. Las medidas impuestas por el dueño, no sé si son dueños, quiénes son los, no sé, bueno, dueños podría decirse, en este día lunes de pedir carnet, y mucha gente quedó afuera, mucha gente, había harta gente fuera del Valledor y se había vacío casi, así que vamos a revivir este video. Abre su bolso y ahí está el momento en que quita el arma, pero antes de eso, ella abre su cartera y saca este cuchillo hechizo y amenaza al guardia de negro y le pone cara de choro y le hace un gesto así como que la va a atacar. Ahí aparece el guardia de azul por detrás, que no se da cuenta al parecer que le quita el arma. Te estoy hablando de un hecho anterior. Estamos hablando de lo que ocurre antes, cuando la echan afuera. Ahí aparece luego el guardia de azul y la empieza a llevar. El guardia negro le quita la pistola, se la pasa a carabineros que están dentro del retén móvil. Y ahí es cuando llegamos a este momento, cuando ella le logra quitar el arma al vigilante de azul. Y vamos a escuchar al carabinero que está a cargo del... Sí, buenos días. Lamentablemente se produjo durante la mañana, hace un momento atrás, y ustedes lo están viendo prácticamente en vivo, un control que se hace normalmente al acceso de este centro Los Valledor, donde una persona, una mujer de 54 años, chilena,
se resiste, ¿no es cierto?, a este control y extrae un arma blanca intentando agredir al guardia de seguridad. Viene en su ayuda un vigilante privado y en este momento, en un descuido del vigilante privado, esta mujer extrae el revólver que porta, ¿no es cierto?, el vigilante, y efectúa un par de disparos donde lesionó a lamentablemente un camarógrafo de Chilevisión, al guardia de seguridad y a una tercera persona que también aparentemente sería de prensa. Son tres disparos, tres lesionados. No sabemos si uno de los disparos, aparentemente uno es solamente un rebote, es una esquirla que afectó a un periodista. Sí, tenemos antecedentes. Esta persona normalmente es recurrente acá en el sector, es una persona en situación de calle, pese a que tiene domicilio, pero normalmente está en situación de calle, tiene antecedentes penales, pero nada pendiente. En este momento se encuentra detenida y estamos esperando obviamente las instrucciones del fiscal. No. ¿Cuando ella se enoja o era el que quería entrar a un carro? No, esto es solamente un control de acceso. Aquí no estaba haciendo control de identidad, era un control de acceso como se está haciendo normalmente al centro de la ayuda. ¿Estado de salud? ¿Se sabe algo de estado de salud? Sí. Bueno, continuamos aquí en Real TV Noticias. Agradecer a Angélica Sáenz que nos está acompañando y a todos los que todavía están conectados. Bueno, ahí estaba el video, Angélica. No podemos... Sí. Ya los hechos están ahí en un video. Igualmente, muy ágil la mujer, la cagó, es decir, para contorsionarse de esa forma y poder... Porque no estaba fácil la posición. Ella estaba de espaldas. ¿Me entiendes? Como que... No sé, bueno, increíble, no me pongo a pensar cómo lo habrá hecho. Realmente estaba difícil la posición que estaba. Pero bueno, dime. Continúa. Ah, sí, es que sabía, dice don Jabalí, sí, yo también creo que ya sabía, no era la primera vez que disparaba. Me imagino que no, por eso yo lo invitábamos al polígono. Yo nunca he disparado y cómo va a ser para muchos la primera vez que nos va a sorprender y quizás cuál va a ser nuestra reacción. Entonces no me parece que sea algo que uno pueda hacer así toda doblada, disparando hacia abajo y no y dirigirlo para herir. Sí, pero oye, pero hay que decir una cosa, un poco más arriba y le pega un balazo al guardia en el estómago. Y sí, seguramente pues. hubiera alguien más hubiera salido herido de muerte, porque ella dispara para el piso, pero es que cuando dispara el piso esto rebotó, pum, pum, las balas rebotan. Y de ahí, cuando rebotan, muchas veces salen fragmentos, y ese fragmento le pegó un camarógrafo, y el otro, no sé, el tercero, no tengo idea, por ahí estaban diciendo que habían tres, el segundo, el de la pierna. Así que eso, oye, quiero dar la bienvenida a Ultra, bienvenido Ultra, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte, y también a Leandro Bascur, Leticia Figueroa y a todos los que están unidos, Laura Soledad, Gabriela Molina, Don Jabalí, Enzo Andrioli, a los que siempre están con este canal, Pablo Muñoz, un gran abrazo para ti, a ver quién más, bueno, y a todos los que no mencioné, bienvenidos. Volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema, yo creo que igual... Tuvieron suerte. Bueno, el camarógrafo siempre está metido ahí en la noticia y, bueno, también está expuesto a que les pase algo, ¿cachai? Pero el guardia, igualmente ese guardia, puta, ese guardia nomás es un guardia que tiene un palo con suerte y, no sé, pues con un gas pimienta y con un chaleco antipuñalada, no antibala, ¿cachai? Eso es lo que les quería comentar, los guardias de mayoritariamente de supermercado están muy mal, por ejemplo, asegurados. Sus chalecos son de antipuñaladas, nada más, no de balas. Y tienen un palo. Si alguien entra con un cuchillo, son un objetivo fácil de ¿me entiendes? Yo creo que deberían de tener una mejor forma de asegurarlos a ellos. Y también, bueno, los del valledor también, yo creo que ahí están un poco mejor, están más... uniformados. Dice don Jabalí, dice los chalecos tapan menos que el mínimo moderando. Sí, exactamente. Es que sí, esa es la verdad. Laura Soledad dice, casi le llega al camarógrafo. Te digo, si ella hubiera levantado la mano más o menos como a la mitad,
se echa, se lo echa al tiro, porque le hubiera pegado por la pelvis. Porque si le pegó en el pie, unos milímetros más le pega en el estómago. Lo atraviesa. Porque estaba lejos. Pero también este guardia, si cachó que sacó la pistola, ¿por qué no intervino? O sea, si hubiera corrido, ¿cachai? Le estaba ahí mirando. ¿Me caché? Si yo veo que alguien saca una pistola, me tengo que mover. Hay dos opciones: moverse al resguardo o atacar de una, al tiro, antes que la apunte. Cuando estaba abajo, no hay problema. Porque así, mínimo, la agarra en la muñeca y se la dobláis, ¿cachai? ¿No? Aunque percute los balazos, no te van a pegar, porque la haces para el otro lado, ¿cachai? Eso es más o menos la opción. Cuando tengáis a alguien enfrente con un arma apuntándote o no apuntándote, o cuando ves que la vas a sacar, tiene dos opciones: atacarlo o resguardarte al tiro. Porque sí, pues si te cachas, te va a regalar balas, o correr nomás, porque hay mucha gente que hace eso, corre. Porque así es más fácil que le llegue el balazo, no sé. Mira, vamos a leer los comentarios. Mira, dice Gabriela Molina: Marco, ella tiene entrenamiento. Ah, ya. Bueno, se le ve bastante. Es que lo que pasa es que cuando yo vi que cuando percutó los disparos, eran al piso, no les disparó. Ella disparó así como que gatillo, no, papá, se vieron tres. Oso Ninja dice: yo creo que se salvaron varias vidas con esto del carnet. Sí, la verdad. Pero imagínate, pero es que mucha gente estaba diciendo que ella tenía el arma. Yo también pensé que ella tenía el arma dentro de su ropa, y no. Ella sacó el arma de este guardia, y muchas personas decían: oh, ahí hay guardias con pistolas. Sí, hay formatos que algunas entidades o algunos negocios, como los bancos, son uno de ellos. Los bancos están en la misma categoría que los valledores, porque ellos pueden tener guardias con armas. Entonces, los valledores también está en la categoría que los bancos. Ellos pueden tener guardias con armas. Así que no nos sorprendamos tanto de eso. Porque hay gente que dice: no, que cómo es posible que tengan guardias con armas. Bueno, eso es lo que ofrece la ley. Leandro Bascur dice: a lo mejor la ñora comió mal el pato de la Semana Santa. Le hizo mal la Semana Santa. Ultra dice: recuerden que el gobierno impidió las leyes que modernizan a la seguridad privada, porque quería poner el foco en instrumentalizar la seguridad municipal. Bah, pero ¿qué instrumentalizar algo así? Es puro humo. ¿De qué están hablando si no han hecho nada? Imagínate cómo está todo el mundo, todo el país. Es terrible. Terrible, terrible, víctima. Dice: además, falta el detector de metales. No, ¿tienen detector de metales o son ninjas? Ellos tienen detector de metales. Tienen detector de metales y tienen un escáner. Ellos pueden saber que tú pones tu carnet, creo que le sacan una foto y queda grabado. Y cada vez que entras tienes que mostrar tu carnet. Así va a ser, yo creo, que en un futuro. También dice Antonio Lago: el vigilante le dio la pasada para sacar el arma y el pago y pagó el pato, el pobre guardia. Exactamente, mira, primero que nada, yo me pongo a pensar: si tú tienes un arma, guardia, estás... Porque yo he visto los carabineros que tienen las armas, pero las tienen con funda. Este loco no puede andar reduciendo gente con un arma, con una funda de ese tipo. Tiene que ser una funda cubierta, ¿cachai? ¿No? Es como que, no sé, pues, el de valores. ¿Tú has visto los camiones de valores, Angélica? Sí. Porque los camiones de valores tienen esa misma funda para el arma que el tipo que le arrebataban el arma, ¿cachai? Pero los de valores no reducen gente, esos locos te tiran plomo al tiro, cualquier weá, se agarran a balazo, porque ese es su trabajo de ellos. Entonces, este joven, o este hombre, no sé si será hombre adulto, quién sabe, él no debería haber reducido, él no puede reducir a nadie con un arma de esa, con una funda de esa categoría. ¿Me caché o no? ¿Por qué? Sí. Porque está el ejemplo. Él no debería. Él lo máximo que hubiera podido hacer es estirar los brazos. Pero él lo que hizo es atraer a la persona a su cuerpo, donde le voy a, no sé, quitar cualquier otra hueá. ¿Cachai? Porque es muy fácil llegar, es como que una persona va corriendo y ¡pam! Se lo quita. Es decir, no tienen, no sé, es como muy fácil. Ese tipo de cosas se deberían ver, ¿cachai? Ese tipo de cosas se deberían analizar, porque igualmente hubiera sido fatal. Es decir, si esta persona saca el arma y se suelta, ¿qué hubiera pasado?
Este tipo de pistola es una pistola, déjame recordar el nombre, no sé. Es revólver. Cañón corto, generalmente tiene 6 a 8 disparos, ¿no? Más o menos. O 6 a 6 disparos máximo. No lo sé, pero sé que es revólver. Sí, pues tiene como 6 disparos, ¿no? Imagínate, se hubiera soltado y hubiera empezado a disparar a medio cristiano que se le ha pasado, güey. Eso sí hubiera sido terrible, eso sí hubiera sido bastante malo. Mira, dice Don Jabalí, a los guardias le enseñan lo básico, no más. En los bancos usan 6 balas, claro, en los revólveres, en el arma y como 4 más en el cinturón. Y se notan más viejas, porque el plomo está blanquecino. Claro, si no se usa, se va echando a perder por la humedad, no sé, digo yo, porque he visto algunos videos de este tipo de cosas. Ultra dice, lo hicieron para quitar el foco de la inmigración ilegal y sobre criminalizar a los chilenos. Ahora siguen ingresando las caribeñas a los valledores y dieron vuelta la chaqueta. Mira, lo que yo creo es que también, como le había comentado a la Angélica, por la cuestión de ley de porte de armas, eso también da un pie a ese tipo de cosas, a este tipo de leyes, porque obviamente, ¿no? Chilena, arma, porte de armas, peligro. Por eso todo armado para que quede todo esto entonces escondido, pero sí salga a la luz el porte de armas, la discriminación a los ilegales, darnos a nosotros los chilenos como tambor apache. Bomba de fiesta. Claro, creo que está hecho el show, la televisión ahí mismo, mira el camarógrafo ahí detrás. Ahí en la foto se ve, el otro también. Ay, no, demasiado esto. Yo prefiero esos asaltos que han habido en los malls, sí, a las tiendas esas con teléfono. Claro, esos son como más espontáneos. Esto es... Sí, más espontáneo. Ya es más espontáneo y la gente se esconde y espantoso ya. Pero esto no, esto fue un show armado y como decían ahí en el chat, una semana van a estar hablando de lo mismo. Sí. Una semana. Sí, no, vamos a ver mañana qué es lo que dicen, hoy día, qué es lo que dicen los periódicos con este show. Los matinales se van a llenar de la boca. No, era chilena, tenía claro. Más cuidado, peligro, chilenos peligrosos. Porque así se la llevan, pues sí. Si es la verdad, la realidad de todo. Pero los zombies aplauden, pues los zombies aplauden los zombies. Oye. No, es que ellos tienen la verdad absoluta, todo lo que dicen es verdad. ¿Y piensa tú que mientras tanto siguen dejando la escoba en el país y esto tiene más importancia que el cierre de Huachipato? 22.060. Angélica, yo quiero ver los 15.000, 20.000, 60 allá afuera de la moneda, vas a ver. Va a quedar. Sí, qué bien, no sé. Ojalá. Sí, va a quedar. Mira lo que dice Charlie Delta, dice, los colegas guardias reducen y el vigilante apoya. El coleguita que está atrás estaba medio dormido guardia porque lo más estaba mirando, pues, weón. Bueno, sí estoy viendo que ahí, bueno, eche la mano, que sea, ¿cachai? Mínimo, pero se quedó dormido el coleguita y por eso le pegaron el plomazo, el balazo. Don Jabalí dice, es un revólver, cañón medio, con 6 de capacidad. Debe ser el típico Taurus 38. Ah, sí, pues, 6 disparos, exactamente. Y lo bueno, como te digo, porque ella percutó 3 en el piso. Lo que te digo, si se hubiera soltado y este hubiera apuntado, quién sabe qué hubiera ocurrido. Macarena Alejandra, bienvenida, dice, todo por culpa de este oso que votaron por el que no sirve para nada. Muchas gracias por el comentario. Oso Ninja dice que era una mujer, la subestimaron. Sí, no, y hombre y mujer, buena chica, grande, alta, no importa, si la habilidad no va en eso. Yo creo que la habilidad va en cómo ella sabía, así, cómo extorsionó, cómo se dice esta cuestión cuando uno se dobla el cuerpo. Sí. Hay una palabra. Sí. ¿Cómo se dice? Entorsionó, intorsionó. Contorsionó. Contorsionó y extorsionó. Dice Leandro Mascur, dice, 6 balas y los patos malos con metralleta. No, imagínate, Leandro Mascur hubieran tenido metralleta, la manzana cagada que hubiera quedado. Oso Ninja dice, ahora que sabe lo de los cementerios ilegales. No.
Ah, dice, es un tongo, dice Antonio Lagos. Un revólver no tiene seguro como las pistolas. Sí, exactamente, pero la funda, yo me refiero a la funda, porque si voy a tener una funda, ni cagando voy a sacar la pistola. Yo creo que ese guardia no debería haber reducido con una funda así, en mi opinión. Esa es mi opinión personal, no sé. Quizá estaba de acuerdo el guardia con la vieja. Nah, no, güey. El guardia con la mujer, sí, yo creo que estaba de acuerdo. No sé. Porque tenía la funda sin ningún tipo de seguro. Quiero decirle a la Laura Soledad, querida amiga, sí, para mí fue a propósito. Y realmente lo importante es Huachipato. Ahí decía don Jabalí, ya viene la gente de Huachipato. Sí, ahí vamos a estar nosotros, vamos a estar pasando la noticia, ojalá. Y ojalá que se concrete, porque yo estaría feliz de estar ahí, porque he pasado bastantes videos, la emoción de la gente, etcétera. Va a haber mucha gente, se la voy a abastecer, pero está la... Tiene que partir por algún lado esto. No sé, teníamos esperanza en los dos paros de camioneros, ¿se acuerdan? No pasó nada. Hoy día claro. Se compran estos movimientos muy rápidamente. Ahora, esto Huachipato no, porque quedaron 22.000 cesantes directos. Súmenle la familia. Y todos los anexos dicen que son como 500.000 personas. Si ustedes piensan, es como destruir la región del Biobío. Es más o menos lo que nos pasó aquí, porque con los incendios nos destruyeron como región. Sí. Oye, ¿cómo está la situación allá en Viña del Mar o el Paraíso? Igual como hace como... La gente no tiene, no, ya no va nadie, las necesidades son enormes. Yo, chiquillos, conocí en esto de ir al lugar de los incendios a llevar gente que quería ayudar y querían ver. Y ahí conocí una señora que realmente hace un apostolado. Ella vive en otro lugar de Viña, pero se fue a vivir al lugar de los incendios para poder ayudar. Y saben ustedes que es el único contacto con el que yo tengo. Y ella cómo me va relatando todas las necesidades de los adultos mayores, que son, yo creo que los que más dificultades tienen en el sentido de que hay problemas de movilidad, de salud, y están solos, la gente está sola, ya hace mucho frío, me comentaba. Oye, sí, se viene la lluvia, y estuve viendo el en vivo de Arturo Grandón, que estuvo entrevistando a una abuelita, bueno, esa va medio pena. Y estaba pidiendo ayuda porque lo único que quería es levantar una casita, nada más, cuatro paredes con un techo. Tremendo, imagínate, oye, tremendo. El viernes hizo mucho frío, estuvo nublado, la verdad que estuvimos de invierno, como Viernes Santo, todos encerrados, y me llama al otro día esta señora que te digo yo que es de voluntaria ya, y me dice, Angélica, la gente está desesperada por ropa de invierno. ¿Tú qué haces? O sea, de verdad que, mira, bien, de repente me desespera, pero me conseguí unas chaquetas de una empresa que las habían dado de baja, pero como tienen el logo, así que me ofrecí a sacarles el logo para poder llevárselas, porque se vienen los fríos, ya está muy helado, y viviendo en carpa. No lo entiendo. Oye, mira, aquí le ponen, bueno, yo le voy a agregar uno más, pero dice la pistolera de los bañadores. Tengo una pistolera, ¿no? Es pistolera. Dice Enzo Androli, dice, no, estamos hablando del 22. Sí, no, terrible, disculpa, Angélica, la situación. Yo la verdad no tengo palabras para pensar que hay gente que no recibió ayuda, hay gente que perdió familiares. Y todavía no le dan respuesta por las familias que perdieron. Hay gente que desapareció en el fuego. Bueno, mañana cumplimos dos meses. Y hay gente que todavía están perdidas. Hay gente que anda con foto en mano como estas personas que pierden un familiar y andan para todos lados con las personas diciendo que tienen justicia para uno de los familiares que quedó encerrado en el anillo de fuego y no aparecieron. Muchos no aparecieron. Pero mira, hay un TikTok, Marco, que te lo voy a mandar mañana. Yo lo puse en mi historia de Instagram. Es impresionante. Una señora que busca a su mamá. La última vez que lo vieron
los vecinos fue junto con ellos arrancando. Ella piensa que su mamá murió en la calle quemada. ¿Y claro. qué pasó? Que al día siguiente, en vez de dejar entrar al Instituto Médico Legal al reconocimiento de los cadáveres y poder llevarlo, dejaron entrar las máquinas para limpiar. Claro. ¿Y cuánta ella, gente? No sé, y ella decía y ella, que había gente dentro. Claro, y ella dice, mi mamá la deben haber sacado como restos de junto con todo lo que estaba quemado y las latas, qué sé yo, porque mi mamá no está en ninguna parte. Te parte el alma escucharla. Sí. Es como una, oye, cuestión, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Como este país está de cabeza para arriba, al revés. En otros países, cuando hay, por ejemplo, guerra, bombardeo, la gente busca a su gente entre los escombros. Claro. ¿Okay? En este caso no fue así porque fue incendio, no. Igualmente hay cenizas, pero igualmente se pueden buscar cuerpos dentro de las cenizas. Entonces, aquí no hubo un plan de búsqueda. Eso no. También me parece un poco extraño. No hubo un plan de búsqueda, ¿no? No. No dijeron, oye, vamos a buscar a la gente desaparecida. No hubo nada. No. Aquí lo único que se habló son damnificados, gente sin casa, gente sin recursos, que la municipalidad no hizo ni una cuestión. Pero yo nunca escuché decir un plan de búsqueda. No, de búsqueda, que tendría que haber sido lo primero. Obviamente, cuando ocurre una emergencia, ¿qué hace? Plan de búsqueda. Y fíjate lo que dice don Jabalí, pero si son 200 desaparecidos, yo creo que son más. Mira, okay. Don Jabalí, los desaparecidos, más de 400, y los muertos son 135. O más, porque pero no sabemos tiene, realmente. Pero 135 los que fueron identificados y entregados a su familia. Pero esto es horroroso. Mire lo que dijo Sol Ninja Angélica, dice, cuando excavaron los incendios, encontraron esqueletos y salieron en televisión, dice. Bueno, eso tiene razón, Oso, que hay videos que para nosotros están prohibidos. Si eso salió en TV, salió una vez con suerte, porque sí en el extranjero vieron videos, pero nosotros no estaban prohibidos. ¿Y qué se han preguntado ustedes y la gente, los quemados? Fíjate que tengo un vecino que es médico, yo no sabía, pero en el WhatsApp del barrio, como a los dos o tres días después, él informa de que al frique está prohibido que entren los periodistas porque están llenos de quemados. Y vieras tú cómo aparecía en redes sociales en todas partes pidiendo personal para la UCI, pidiendo TENS, pidiendo médico. Claro, y cuando él dice estamos llenos de quemados y los periodistas fuera, porque no lo pueden mostrar. ¿Cuánta gente fueron los que ingresaron al hospital Frique en condición de quemado? ¿Cuántos murieron por su herida? ¿Cuántos se han logrado recuperar? Nosotros no tenemos idea. Aquí no hay ninguna información al respecto. Nada. Nadie te informa nada, nadie sabe nada. ¿Qué pasó con las platas? ¿Qué pasó? La gente habla de los 5.000 millones que se juntaron en el programa de la televisión, la ayuda que llegó del extranjero. No, la verdad que eso no se ha visto. Lo único que han ido llegando lentamente han sido las casas de emergencia. Sí, que esas han ido llegando, pero las casas de emergencia empezaron a llegar al mes. La gente estuvo un mes viviendo en carpa. Hoy día hay muchos que siguen viviendo en carpa. Y era lo que me decía una amiga, qué terrible, el día que llueva. No, le dije, sí, ya ha llovido. Ya ha llovido y sacan video en la carpa con niños. Ay, no. Esto es, chiquillos, es tremendo. Sí, unos niñitos, fue tremendo. Tengo una historia impresionante, chiquillos. Mañana cumplimos 2 meses, voy a hacer un programa. Voy a poner los videos que tengo. Mira, lo que dice aquí a Jabalí, dice, nadie habló de los heridos. Claro. No. Don Jabalí, nadie habló. Y el hospital Frique lleno. Y no es chico, no es un hospital chico. Y sin embargo, ¿y cuántos morirían de ellos?
¿Cuántos lograron recuperarse de las quemaduras? No sé. Si no hay ninguna estadística de nada. No, es que eso es lo más, lo que te digo, hay mucha gente que quedó pensando, te lo digo en los videos por los reclamos y por todo lo que pasó, hay gente que anda neambulando con una foto de su deudo, esa es la realidad. Sí, pues. Mira, y ahora hay un, ay no, hay un caso increíble, estoy ahí trabajando con una amiga que ella le ha puesto mucho, mucho color con esto, gracias a Dios, ella ha recurrido a su amistad en Osorno. Incluido Pedro Poole, tengo que decirlo, hay un caballero que tiene cáncer, que estaba en quimio, que estaba durmiendo en carpa hasta hace 2 semanas atrás. Entonces, antes que salió, ya que salió en la televisión, en los TikTok, le consiguieron entonces, le armaron una vivienda de emergencia. Te voy a mandar el video porque mi amiga estuvo el miércoles con él. Está en una cama común y corriente porque a él, bueno, se le quemó la cama, el café clínico, el burrito y todo lo demás. Uh-huh. Y sabes tú que en eso estamos, gracias a Dios, encontramos una cama de segunda mano acá en Viña, a buen precio, en fin, y juntando la plata. Porque el sistema de salud no le aporta una cama cuando nos dijeron que en el hospital Frique habían camas que se van desechando, que a lo mejor necesitan un arreglo, otro que podría uno hacerse cargo de eso. No, no hay posibilidades porque, bueno, son parte del hospital y por administración no se puede. Entonces hay que moverse con ese caballero que ya lleva 15 días durmiendo en una cama con un corriente, pero que en todo caso es mejor que el tiempo que estuvo en carpa. Él llegaba de la quimioterapia a la carpa. Entonces, de verdad que no lo puedo creer. Para mí es tremendamente difícil esto. Es doloroso, es hablarlo. La gente también reacciona poco. Porque yo creo que, no sé, no quieren mirar la realidad. Es horrible. Mira. No es que no quieran mirar la realidad, Angélica, lo que pasa es que ellos están, están entrampados en un sistema, en un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es levantarse, bañarse, lavarse los dientes, cambiarse de ropa, ir a trabajar o ir a estudiar todo el santo día. Muchos de ellos están solamente metidos en estudiar, en trabajar, no ven noticias, no se informan, y llegan de la casa, van a hacer deporte, otros ven televisión. Claro, y así claro. es su modo, y ven las noticias como muy lejanas, como que no les va, eso no les va a ocurrir a ellos. Es decir, si ven noticias, te lo digo, porque yo creo que no ven noticias de toda la guerra que está quedando y todos los cambios que han ocurrido dentro del país, lo dudo, porque están en ese sistema, pero cuando ese sistema que ellos están viviendo en este minuto se vaya, y discúlpenme mi frase, directamente a la mierda, no, ellos van a colapsar mentalmente. Claro. Van a colapsar entre la realidad y la ficción. Nosotros nos vamos a colapsar porque ya entendemos eso. Eso es cierto. Mira, la Gaby dice aquí, la Ripamonte tenía cosas guardadas que no entregó. Eso es así. ¿Sabes tú? Bueno, y yo todo esto se los cuento por los TikTok que la misma gente graba. Un Lolo hace un TikTok, un chiquillo de unos 20 años, dice que su mamá, él y un hermano, a los que se le quemó la casa, y vinieron al Hotel O'Higgins, que era el centro de acopio. Bueno, tenían hecha su ficha, por supuesto, pero le vienen a buscar los colchones y le dan 2 colchones. Él dice, pero ¿cómo? Si aquí la ficha dice que somos 3. Sí, pero se le asignaron 2. Y frazadas, 1. Esa es la manera que tuvieron de llegar. Una frazada por familia. Qué terrible. No, es tremendo. Oye, y la alcaldesa de Quilpué no la dejamos lejos, a la Melipillán. Melipillán. la alcaldesa de Quilpué hace 10 días atrás, 15 días atrás, entregando alimentos que vencían el 2020 y con caca de ratón. Entonces, si tú pensás, alimentos del 2020 fueron los de las cajas para la
La pandemia. Oye, ¿saben? Disculpa que te interrumpa, Angélica. ¿Sabes quién denunció eso de la comida vencida? Sí. La que era Barquesi, de Republicanos. Igualmente, claro. Yo casi no hablo de Republicanos, pero igual tengo que sacar a colación. Sí, no, es que ella porque tenía. Sí, pues tenía, ¿cómo se llama? La comida en las manos. Y ella decía, ¿sí? ¿Cómo es posible que hayan dado comida vencida a la gente? Sí. Es que y tenían es fecha, y por eso te digo, y tenía fecha el 2020. Y yo decía, ¿2020? ¿Fueron las cajas de Piñera? ¿Qué? Desde ahí, bueno, porque eso y... pues, seguramente eran las cajas de Piñera. Sí, es que ¿sabes por qué, Marco? Porque Charp, cuando el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, entregó cajas de mercadería, Charp en Valparaíso las guardó en unas bodegas que están en el centro de Valparaíso, por unas bodegas grandes de la municipalidad. Y fíjate que como al año después, gracias a la labor de unos concejales que pudieron meterse a estas bodegas, le tomaron fotos, que yo las subí en mi canal y fue horroroso, cientos de esas cajas con alimentos, comidas por los ratones. No, la maldad aquí ha sido gigante. Pasó en Valparaíso y lo volvieron a elegir. Ahora está pasando en Quilpué y en Viña, entregándoles alimentos podridos, añejos del 2020. Mira lo que estamos. Mira, vuelvo a repetirlo, la culpa no es de ellos. Aquí no podemos culparlos a ellos. ¿Por qué te lo digo? Ellos solamente se postulan y los que realmente tienen la culpa son las personas que votan. Hay que decirlo. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los culpables, así que tenemos que darnos latigazos. ¿Ok? Es así. Disculpa, Angélica, dice, sí. Mira lo que dice Miriam Rodríguez antes de ir con tu comentario. Dice, Corea entregó a la municipalidad de Quilpué 20 mil millones para los damnificados. ¿Dónde está esa donación? Imagínate, Pompeya Sur, Pompeya Norte, la población argentina, las Canal Vigo, Canal Vigo, que desapareció, dicen. ¿Cuál fue la que desapareció totalmente, que se borró del mapa? ¿Canal Vigo? No, el Olivar se quemó en su totalidad, entre casa y departamento. Canal Vigo, oye, me vayan a creer, Canal Beagle fue inaugurada por Frei Montalva. Oye, espérate un poquito. El Oso Ninja dice, se paró el bus y empezó una feroz pelea, dice. ¿Vaya en bus? A ver, cuéntanos. ¡Ay, qué grave! ¡Qué grave! ¡Qué grave! Nos dice el minuto. A ver, mandan un video. Ahí está el WhatsApp. Mándame un video. Hacemos un video. Mi hermano dice... Tu hermano, ¿qué? Está peleando. Grábate. Mi hermano, qué cuestión. ¿Y por qué está peleando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, continuemos con la noticia. Mira, fue hace meses. Entonces, volviendo a la cuestión de la ayuda y toda esta cuestión. Ey, es terrible lo que está pasando en Chile. Mire, leamos lo que dice Elter Skelter. Dice, lo que pasa en Chile y muchos países es como las películas de zombies que van llegando y extendiéndose por todo el país, como una plaga hasta que no hay escapatoria. Mira, yo le voy a responder a Helter y le voy a decir mi opinión, que esta opinión ya la estaba repitiendo hace varios años, y lo que hay que entender es que vamos como los cangrejos, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Ok, entendemos el globalismo, pero después volvemos a lo mismo, entre un izquierda y derecha, y después volvemos a entender el globalismo. Aquí lo que hay que entender es que esto es globalismo puro y duro. Nosotros vamos a un globalismo, y te lo está diciendo la tele, la radio, los periódicos, la empresa global, comunicación global, televisión global, te lo está diciendo, vamos a un globalismo. Por eso está ocurriendo todo esto. ¿Vieron el incendio que ocurrió en Honduras hace poco? Quemaron hectáreas de bosques en Honduras. Esta es la noticia, búsquela en Google o en YouTube. También en otros lados están ocurriendo este mismo tipo de cosas. Ok, entonces lo que están haciendo es eso. Fronteras abiertas, Chile es un experimento, fronteras abiertas, no se ha cerrado todavía desde que se abrió y ahora entra hasta en caravanas. Entonces, ¿qué es lo que me digo? Esto va a pesar
no solamente en Chile, va a empezar, después va a volver en Argentina, en otros países que están en Latinoamérica, ¿para qué? Para hacer un país, va a empezar con Latam, Latinoamérica, y después va a continuar con el otro mundo, va a continuar con otros países, Estados Unidos, todo Centroamérica, todo eso, porque eso es lo que va a ocurrir. Pero la pregunta es, ¿quién va a ser dueño de todo este mundo, de todo este nuevo mundo? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene una idea de quién podría ser? Cuéntame. ¿Angélica? No. ¿No tienes idea? Desgraciadamente veo para adelante y no veo nada. Porque antes uno siempre se podía proyectar, ¿no es cierto? Tanto en los planes personales, la idea, uno planeaba las vacaciones con anticipación, tu jornada de trabajo, el trabajo de este año, el próximo. Hoy día no veo nada, estoy ahí porque estamos viviendo al día. Hace rato ya que vivimos al día, porque nos quitaron la posibilidad de proyectar, de planificar, y entonces estamos ahí muy, muy al día y a la contingencia también. Sí, mira, entonces aquí les dejo la pregunta para que respondan en el chat. Aquí le están como dando más o menos la idea, dice Marco. Por supuesto, el globalismo está en marcha hace mucho tiempo, ¿sí? Esto, mira, yo te lo digo, Helter, el globalismo empezó en la Guerra Fría, ahí te lo dejo. ¿Por qué? Porque desde ahí empezaron después que se cayó el muro de Berlín, empezó todo este movimiento. ¿Y tú sabías que la ONU o Naciones Unidas, disculpen, los derechos humanos no eran derechos humanos anteriormente? Creo que los derechos humanos cuando comenzaron empezaron con los derechos del hombre, y creo que la primera persona era la esposa de, ¿cómo se llama este caballero? La que empezó con todo este show. Se me olvidó el nombre, pero bueno, los primeros derechos eran derechos para el hombre, no para los derechos humanos, pero después lo globalizaron cuando comenzó la ONU a funcionar, cuando se construyó la ONU, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se creó, ¿para qué? Para unir a los países, etc. De ahí se agarraron para crear una pura entidad y que gobernara a otros países, porque recuerden que la ONU es una entidad que está militarizada. Bueno, ellos dicen que son de paz, tienen militares, también tienen representantes de todo el mundo, tienen militares de todo el mundo, tienen poder. Es decir, es peligroso darle poder a una entidad que nadie fiscaliza. ¿Cachai? Eso es lo que es mi pensar. Porque nadie lo fiscaliza, pues ellos se autofiscalizan ellos mismos. Son solos. Exactamente, pues así que para hacerse una idea. Yo estaba hablando del nuevo orden mundial, bueno, ahí se los dije. Y la otra cosa es que también vean la película de Los Juegos del Hambre, porque nosotros vamos directamente a eso. Ay, no. Tal vez conspiración, pero sí, más o menos por ahí va. Porque, y hay otra película que se llama El One Piece, que se llama como Buscando el Tesoro, así se One en inglés, One Piece, así se escribe, con C. Búsquenla, está en Netflix o lo pueden ver, no sé, pues lo. Ok, esa película es casi lo mismo posiblemente que puede ocurrir. Los piratas son la gente que está en contra del nuevo orden mundial, y ahí está metido también la cuestión del LGTBI, etcétera. Todo lo progre está ahí metido en esa película. Es muy buena, la miré de punto a final, pero la miré para aprender y ver el contenido que tenían. Y créanme que es algo increíble. ¿Cómo se llama lo que se llaman los marinos? Se llama marinos, así se llaman ellos, se autodenominan marinos, y que los marinos son un puro orden mundial, ¿sí? Es decir, son solamente un gobierno mundial que sigue a los piratas, que son los revolucionarios en este caso, la gente que son disidentes, gente que está en contra de ellos, ¿cachai? Que pelean contra ellos, porque no quieren ser gobernados, ¿me entiendes? Son personas libres. Entonces, esa película habla mucho de eso, y me pongo a pensar que, bueno, que vamos para allá igualmente, en ese sentido. Exactamente, dice Javier, dice, la ONU partió como la Sociedad de las Naciones, exactamente, después de la Guerra Fría, cuando se acabó la Guerra Mundial, se cayó la cuestión de la Muralla de Berlín, creo que ahí empezó, pues, hace mucho tiempo, no sé en qué fecha fue. Antonieta Soto, bienvenida, dice, en el sismo del 27 de F del 2010, fecha de, se terminan las vacaciones. Antonio Lago, dice, el chileno se relajó mucho como la película de Walt. Sí, pues, actor, se relajó.
hartos relajos. También dice Miriam Rodríguez, la UNO está detrás de tanta desgracia en Chile. El gobierno es un empleado. Así es, fue instalado. Recuerden la acusación de fraude en electorales. Esa votación, el Tricel no la ve, no la está investigando. El Elter Skelter dice, y aumentó la apuesta, los que dirigen esto. Bueno, chiquillos, mira, agradecer a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Bienvenido, Osvaldo Estrada. Hace tiempo que no te veíamos, mi estimado. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gran abrazo. Miriam Rodríguez dice, Oso, ¿cómo se llama la película de la última que nombraste? Vean Monster. Mira que la película. Vean Monster, vean Made in Abyss, el grupo Bilderberg. No es el grupo Bilderberg. No creo. No, aquí tiene que ser tiene que ser algo que está creado. El grupo Bilderberg solamente es un grupo, pero no tiene poder a nación, a poder mundial, ¿entiendes? Así que eso. Vamos. Chiquillo, la Leticia que se despidió, y quiero decirles buenas noches a todos. Son las 2 de la mañana, chicos, así que ha sido un placer estar con ustedes. Mañana, 2 de abril, voy a hacer programa recordando lo que nos pasó, y que desde ahí, con este incendio horroroso, y que desde ahí hay que levantarse, a pesar de todo, desde la ceniza. Voy a poner todos los videos que tengan los TikTok, y voy a poner también los videos que me mandó mi amiga, que esos son absolutamente privados para ustedes, para que conozcan la realidad, para que vean lo que realmente pasa, que nos salen las noticias, y para que por lo menos una oración, un buen pensamiento o la posibilidad de ayudar en algún momento esté ahí, porque son nuestros vecinos, son chilenos como nosotros y que lo están pasando mal. Quiero agradecerles a todos, mandarle un cariñoso saludo a todos los que están, ¿cómo se llama mi canal? Se llama Mujeres al Poder con Angélica. Ah, chuta, Angélica, disculpa. Déjame que me le puse más, Mujeres. Sí, Mujeres al Poder con Angélica. Sí, con Angélica, disculpa. Déjame ponerlo de nuevo. Hola, Mujeres. Sí, ese es mi TikTok. Sí. Poder con Angélica. Ahí está, chiquillos, los espero mañana a las 8, voy a mi programa, 8:30 y van a estar, para que vean videos, para que sepan y podamos conversar del tema y poder estar con ellos, con el corazón, para poder ayudar a todos los que perdieron. Excelente. Lo perdieron todo. Gracias, Marquito, fue un maravilloso programa, un millón de gracias por invitarme, y cariños a todos y buenas noches. Sí, mira, agradecerte, Angélica, por haber venido, y disculpa haberte tenido tan tarde, pero no, igualmente el tema se alargó. Sí. Y bueno, también recordarle a todos los que están conectados que mañana estamos a las 18 horas con la noticia, y después se van a Mujeres al Poder con Angélica para que sigan y vayan a ver los videos. Así que eso. Gracias, Marquito, gracias por todo, chiquillos. Y estamos, por supuesto, siempre conectados por nuestro país, que es nuestra única meta en realidad. Así que tratar de vivir en paz es lo único que merecemos. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Angélica. Y bueno, ahí nos estamos comunicando. Cuídate mucho. Y mira, ahí dice Miriam Rodríguez, suscríbete al canal Mujeres al Poder con Angélica. Sí, pero recuerden que hay 12 Mujeres al Poder. No, hay uno que dice Mujer al Poder con Angélica. Si ven con otro nombre, no lo pesquen. Ese no, no, no. Es con Angélica. Ese está perfecto. Sí, chiquillo, un millón de gracias. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, Angélica, muchas gracias. Y nosotros continuamos, bueno, nos despedimos, ahí vamos con el video rápidamente. Cuídense mucho y que tengan un buen descanso. Nos vemos el día de hoy a las 18 horas nuevamente. Recuerden que voy a empezar a tratar de hacer videos temprano, tipo 9 o 10, un matinal posiblemente corto de una hora todos los días. Voy a tratar de hacerlo, hablar de pequeñas noticias. Así que, pero el noticiero de las 18 horas es más largo. Y también el de las 23, igual, hoy día no fue extenso por el tema. Pero, bueno, ahí vamos tratando de salir más al aire
y tener más, expandirnos un poco más, también subir videos, etcétera. Ese es el objetivo. Así que muchísimas gracias por apoyarnos y darnos la oportunidad de informarte. Me despido. Esto fue Real TV, donde tú eres el protagonista. Recuerden de hacer el bien sin mirar a quién. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y que tengan un excelente descanso. Hasta luego. Abre su bolso y ahí está el momento en que quita el arma. Pero antes de eso, ella abre su cartera y saca este cuchillo hechizo. Y amenaza al guardia de negro. Y le pone cara de choro y le hace un gesto así como que la va a atacar. Ahí aparece el guardia de azul por detrás. Que no se da cuenta al parecer que le quita el arma. Estoy hablando de un hecho anterior. Estamos hablando de lo que ocurre antes. Cuando la echan afuera. Ahí aparece luego el guardia de azul y la empieza a llevar. El guardia negro le quita la pistola, se la pasa a carabineros que están dentro del retén móvil. Y ahí es cuando llegamos a este momento. Cuando ella le logra quitar el arma al vigilante de azul. Y vamos a escuchar al carabinero que está a cargo del... Sí, buenos días. Lamentablemente se produjo durante la mañana, hace un momento atrás, y ustedes lo están viendo prácticamente en vivo. Un control que se hace normalmente al acceso de este centro Los Valledor, donde una persona, una mujer de 54 años, chilena, se resiste, ¿no es cierto?, a este control y extrae un arma blanca intentando agredir al guardia de seguridad. Viene en su ayuda un vigilante privado y en este momento, en un descuido del vigilante privado, esta mujer extrae el revólver que porta, ¿no es cierto?, el vigilante, y efectúa un par de disparos donde lesionó lamentablemente un camarógrafo de Chilevisión, al guardia de seguridad y a una tercera persona que también aparentemente sería de prensa. Son tres heridos. Son tres disparos, tres lesionados. No sabemos si uno de los disparos, aparentemente uno es solamente un rebote. Es una esquirla que afectó a un periodista. ¿El estado de salud de estos heridos del camarógrafo? Sí, tenemos antecedentes. Esta persona normalmente es recurrente acá en el sector. Es una persona en situación de calle, pese a que tiene domicilio, pero normalmente está en situación de calle. Tiene antecedentes penales, pero nada pendiente.